Prefectura de la Suay. Al castigo divino morlaco, para mí siempre, siempre, siempre es un placer venir a Cuenca sea el castigo. Me inviten o no me inviten, de colado o no colado. Eh, entonces, estoy feliz de estar aquí y, y feliz de verlos a todos ustedes aquí. Que vengan eh, algunas caras repetidas, otras caras nuevas. Espero de que vayan haciendo cosas y eh, vengan cada mes clic clac clic clac. ¿Todo bien? Este, y que vengan cada mes, porque cada mes se produce el castigo divino aquí en La Patrona, la Casa del Castigo Divino, aquí en Cuenca. Y quiero agradecer a las instituciones que permiten que venga yo en avión y no tenga que venir a lomo de mula y que esto se pueda producir, que es eh, la prefectura de la SUAI. Muchísimas, muchísimas gracias. Cerveza Latitud Cero. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. En realidad, primero por llenarme la refrigeradora de cerveza todos los meses. Eh, y a Vino Navarro Correas, que como suelo decir, es el único Correas, buena gente. Esto se difunde por las redes de la Posta. Sigan a la Posta, suscríbanse en los canales de la Posta, suscríbete en YouTube si lo estás viendo por YouTube. Estamos hoy 15 de febrero, un día después. De San Valentín, les agradezco también porque después de feriado, de San Valentín, hayan guardado un billetico para venir acá, se les agradece en realidad. Y unos últimos agradecimientos, este quiero agradecer, me regalaron una gorrita de Telecuenca, muchas gracias. Y me regalaron, también me regalaron temprano una bufanda de Telecuenca. Y este, el loco Johnny me regaló una cosa maravillosa, me regaló un teleprompter de, de servilletas. ¿No se han visto que yo escribo de servilletas? me hizo un teleprompter de servilletas que está maravilloso no sé de dónde estás loco Johnny pero muchísimas gracias campeón, eres un crack voy a meter mis pinches servilletitas aquí hermano pero ya nada, sin más introducciones, esperando que me traigan aquí está el destapador, eh, quiero darle la bienvenida a, a un personaje importante en, en la actualidad nacional eh, que viene siendo importante durante ya algún tiempo porque se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los referentes nacionales en cuanto a la lucha eh, en favor de los derechos de la naturaleza, de, de los pueblos ancestrales. Un buen tipo a quien considero un amigo y pido que le den un fuerte aplauso a Yacu Pérez Huertambel. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Se esta vaina. ¿Todo bien? Tú, tú, Verás. Vamos a abrirnos unas bielas primero que vas de venir mm. con sed de Quimsacocha. ¿no? Esta se llama Apachita. Esto Más es... modernizado. Antes no tenías, tenías de madera. Ahora ya estás con. Antes era con los dientes, mi hermano. Mm -hmm. Con la oreja era. Claro, pero ahora a esta edad ya me tengo miedo de abrir con los dientes, creo que se me cae de media dentadura ahí. Mm. ¿Tú abrías con los dientes las vielas? Todavía. Sírvase, maestro. Yo Luego nos pasamos al vinito, pero primero una violita para, para arrancar. Después del primer castigo como que me estoy enviciando a ser un poquito alcohólico. Eh, borrachín, te estaba volviendo el castigo, dice. Borrachín de misquitullito, estoy avanzando a cerveza ya. ¿De misquiqué. Misquitullito. No digo Mixquitullito, ¿verdad? Claro, refiere. ¿qué es misquitullito? Salud. Sácame de la ignorancia, de mi hermano. Misquitullito es el, el dulce que va haciendo arder el huesito de quien. Ya. El, el conga Ahora Harás probar, uh -huh. pues oye. Uh -huh. Yacu, San Valentín ayer. Tú pasaste todo el día con la Manuela, ¿no? Pero, pero con la Manuela, ¿cierto? La sabe todos. Ah, deja ver, debe estar hecho, hecho caso de vender esta vaina, mi hermano. Ahí está, todo después de que <laughs> No les cuento ni mentira. ¿no? Claro, fue un lindo San Valentín con la, con, con, con la Manuela. ¿Qué hiciste ayer? Por lo menos un Skype a distancia o alguna cosa, ¿no? Sí, pues una, una Manuela a la vez Skype, ¿no? Claro. No queda más. No. Oye, pero esa es una festividad gringa, yankee, ni sé qué, que, ni sé cuánto, no te va a interesar festejar eso. Ahora es una buena excusa para no festejarlo, ¿no? Sí, sí, sin duda. No festejas este, las cosas como San Valentín, como Halloween, ese tipo de vainas? Oye, cuando nos invitan hay que festejar a todo el mundo. Si claro, no, si hay trago para... gratis, donde claro, sea. Si a veces hasta comprando se toma. Claro, salud, salud. <laughs> salud. Manuela vino un ratito. En realidad. Y este, "Hablé con ella, este me mandó un voice note cuando estábamos hablando contigo para ver si estaba aquí, tuvo que regresar. Tuvo que regresar a Boston, a Bo está en Boston, ¿no? Massachusetts. En Massachusetts. Este visita como de pájaro, ¿no? O no sé si visita por el pájaro, pero visita al fin. Claro. <laughs> vino de visita por el pájaro, dices. O sea que <laughs> como usted... el pájaro va y bueno y ya. Que se metieron una encerrona de Sanflautas ustedes dos, ¿no? Es. Todavía están hecho callo abajo, entonces vos. <laughs> y las dos. Claro. Entonces sois de izquierda también. Hoy, claro, pues... <laughs> ah, eres maestro, no. Oye, este ¿cuánto tiempo que no se veían? Eh, bueno, con ella no nos vimos la última vez, casi seis meses, que la relación estuvo casi, casi que ya iba desvaneciendo, como cuando tú destapas el el misquitullito y el alcohol se va desvaneciendo, un rato de eso, ya no queda nada. ¿no? ¿Y alguna, alguna otra warmy por ahí que empezó ahí a, a buscar el pájaro también? <laughs> ah. <laughs> Warmis no faltan, no para ah, mí, sino sí. al menos uno puede observarlo. Te, te... Y, y para ella no faltarán caris también, waspicitos ¿no? y todo. Pero no, no lo dudo. No, el tema es que. La distancia es jodida. Ella lo ha dicho que si nuestra relación aún se mantiene durante dos años, cinco meses separados, es de milagro. Es de milagro. Si bien nos vimos en algunos eventos internacionales que coincidían, ¿no? ya sea en Brasil o en Guatemala o en Brasil, en algunas partes sí nos hemos visto, pero inicialmente nos veíamos cada eh, tres meses, después cada cinco meses. Y después ya no coincidían eventos internacionales y no teníamos kulki, entonces se nos complicaba. Pero hasta eso yo creo que podemos tener la paciencia de una madre que siempre lo comparo, o los en el evangelio dice la paciencia de Jof. Pero el tema es que aquí era la espera desespera. Cuando el presidente de la República un par de ocasiones, perdón, tres veces me ofreció el asunto está arreglado. ¿Quién? El presidente Lenin Moreno. Él mismo de su boca. Él mismo, es más, mandó a llamar a Eduardo Mangas. Dijo: eh, eh, Ahí yo le conocía a Mangas. Me dijo: El presidente quiere hablar contigo. Yo soy Eduardo Mangas, soy el secretario particular. Ta, 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 ta. Y, y el presidente me dijo: Oye, y quiero hablar del tema de Manuela. ¿Cómo están con Manuela? ¿Cómo? También te preguntó de la paja. Y esas cosas. <risa> <risa> ya somos dos, mira. <laughs> claro, no te, te lees ningún partido, oye. <laughs> ya nos pueden uncir. Ya somos claro. chulla, chulla. <laughs> ¿Y qué te, qué te ofreció, qué te prometió exactamente? Él me dijo que, después de conversar, le dije que la relación aún se mantiene, que le dispuso a la, a la, a la canciller, y así, ahí me enteré que eran esposos con mangas, que arreglen el tema. En el segundo diálogo que tuvimos con el movimiento indígena. ¿Cuándo nada. fue el primero? Eso fue el 4 de julio, porque era la fecha de la independencia de Norteamérica, ¿no? El 4 de julio del 2017. El siguiente diálogo, que no recuerdo cuándo era. Pero ya en el tercer, incluso el 11 de diciembre, volvió a ratificar, dijo, y Yacu, ¿cómo está? ya ¿Cómo van los papeles? Le dije, a usted hay que preguntarle, no a mí, claro. porque por mí yo quiero que ya se solucione esto. Ese rato le encargó, antes le encargó a, a Pavón, a la… Paola Pavón. Paola Pavón. Chuta, pero ella te hacía, te, te, te ponía todas las cáscaras de plátano para que, para que no vuelva Manuela. Sin comentarios. ¿no? Claro. <laughs> ¿Tú crees que le gustas a la Paola Pavón? No. Mínimo por ahí hay algún motivo por el que te entorpecían la cosa, mi hermano. Ahí ya entiendo que le atraen los chazitos. Yo soy... ¿Los qué? Runita nomás, chazitos. ¿Cuáles son los chazitos? Como tú, así pinganillo, barbudoso. Pin, como pinganillo. bíblico con bastante barba espeja, así, espeso. Ah, pero ya sabes cuáles le gustan a ella, ¿no? <laughs> Has supongo. estado ahí estoqueándole, <laughs> Supongo, ¿no? supongo. La situación legal... En realidad, este, ¿de ella cuál es en este momento? En este momento, ella ya tiene la visa Mercosur, le dieron para dos años y ya está bien. Pero, o sea, ella puede entrar y salir durante dos años tranquilamente. Sí, 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 puede, puede venir, ya no solamente por como el pájaro, sino podría empollar y todas esas cosas. Claro, claro. <laughs> Este gallo, ve, Dime tomarate. de qué presumes y te diré de qué careces. Eh, claro. Bro. Mucho sexo, mucha vaina y naranjas. Bro. No, saxo, saxo. Mucho claro. saxo. Muy, mucho saxo. Mucha música. Claro. Puro porno indígena, de ser lo tuyo. ¿Y hay alguna página de porno indígena? Claro, chuchisitos son. ¿Chuchisitos.com? Chuches. Ya me voy a meter ahí, hay que ponerle... No, mentira. Ahí, por ahí había un menor de la... edad. Pero... Este, pero ella está ahorita en un asunto profesional en Massachusetts, ¿está dando clases o recibiendo clases? Ella es Ph.D. en Relaciones Internacionales, ha dado clases en algunas universidades del mundo y dio clases últimamente en Alemania y, y, y a, antes de venir a Estados a el Ecuador, era profesora en, en la misma universidad en Ambers, que pertenece a Massachusetts, y de ahí vino y... Eh, ahora volvió, le dieron un trabajito ahí. La situación de ella era extremadamente crítica, o diríamos de nosotros, pero aún más de ella. Porque primero expulsada, 10 años viviendo acá, en tierra distinta, aquí ya le gustó los Andes, el movimiento indígena, la defensa del agua, el grupo LGBTI, todo su onda, eh, con un arraigo sentimental, un arraigo de su tierra, un arraigo profesional, laboral, en fin, todo. Y un rato de eso, sin saber, sin, de un rato al otro, ¡pum!, y no sabía qué hacerse. Entonces, y a patadas y en mala onda, con violencia negro, y todo. Totalmente, no arrastrada y todo. Entonces fue y encontró un trabajito apenas de seis meses en, en Alemania y después de eso ya se acabó el dinero, entonces volvió a Estados Unidos. Allí es docente y, y claro, justamente ahora se volvió porque no puede incumplir un contrato que ya… ¿Y cuándo acaba el contrato? ella acaba en mayo, mayo de este año y van a renovarle, pero ahí no ha tocado. No Es la Paula Pavón que está ahí metiendo mano, oye. <laughs> Paolita. está metiendo el dedo del medio. Claro. Oye, eh, pero de ahí vuelve a renovar el contrato y qué onda, entonces qué van a hacer? Mano que lo metes al Lenin, lo metes a la sancha y la pendejada. Para que no vivan juntos. Pues nos tienen a todos el Ecuador viendo la novela y... y no hay final feliz. Pero hay que changar vía Skype. Habla serio. <laughs> Ay, mi hermano. No, sí. ya nos vamos a ver. El próximo mes nos vemos en Sudáfrica y de ahí creo que ya no nos volveremos a ver más en otro momento, sino ya tendrán que soportar en este en nuestro país ah, a, pero a una mujer irreverente. si hay proyecto de que venga. Ella viene porque viene. Es su, yo creo que más que por mí, porque es una enamorada de los Andes, es una enamorada del movimiento indígena, de las mujeres en particular, acaba de terminar su primer pero gran libro, que se llama La Política, eh, a ver, la política de las mujeres, ah, las mujeres indígenas en la, en la política global. Gran libro y no se sabe ni el título. Dice: ¡Ese gran libro! verse el, el de mi novia que se llama. El Alzheimer, pues el Alzheimer. Ya estoy, ya estoy pisando. No te has la... leído un carajo del ya libro, estoy, ¿no? ¿cierto? Ya estoy pisando la tercera edad. No te has pues. leído un carajo, no, Jacob. No te has leído. No, 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 sí. Claro, mucho. claro, sí. Conozco. Sí, sí, sí. En la página 2, en el poquito, capítulo 3, en el tercer párrafo. Y no viene para tu cumpleaños, porque tu cumpleaños es la próxima semana, ya el 26 de febrero, ¿no? Sí, pero es que es muy difícil, son 800 dólares Ir y vuelta, ¿no? Es muy difícil. Pero no es en Sudáfrica que va, se van a ver en tu cumpleaños. Ah, ya, sí, allá estaremos entre... Es un encuentro que yo tengo y ella tiene a su hermana en Sudáfrica, entonces fue un momento en donde comprando con tiempito para ya sale económico, yo soy chiro, en cambio a mí me... ¿Te invitan? Me invitan. Uh -huh. ¿Te invita a ella o te invitan los que no, hacen...? No, es, de... es, 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 la, es las Naciones Unidas, con la CAUI de donde actualmente estoy presidiendo, entonces es una semanita donde trataremos de ¿Tu combinar. Cum... ¿Tu cumpleaños por ahí? Que yo, yo había pedido un pastelito y una vela para ver si le soplamos, no sé si es que, si, si es que me pararon bola o no. Para ver si todavía soplo. Claro, no, no, ahí verás vos, <laughs> hermano, no, habrá que preguntarle a ella. Este... <laughs> Siempre cumpliendo años alrededor del carnaval. Y de ahí viene este, la segunda parte de la, que quiero, de la que quiero conversar. Tú vinculas tu cumpleaños 26 de febrero con el carnaval, el agua, y de ahí te cambias de nombre y te pones Yaco. ¿Es más o menos así la cosa? Así es. Eh, yo me reidentifiqué en mi nombre. Primero porque. Pero mi... vos quieres decir, no me siento Carlos. Te veías así en, en el espejo y decías, no soy Carlos. Bueno, no soy Carlos primero, Carlos hasta el décimo de España, ni Carlos de Inglaterra, ni Carlos de Portugal, de Hungría, de Luxemburgo. Ni Carlos Mar Carrasco, ni. <laughs> Estando Nada lindo, parecido. nos vas a dañar la fiesta. Baby. No, mi hermano, yo no solo estoy dando nombres de prohombres. Déjale esto... en Carlos Marx, hasta ahí nos quedamos. Claro, ese sí te ha de gustar, ¿qué te hace? <laughs> Adelante, le pones el apellido. Pero, claro. tengo una, pero tengo una anécdota de mi nombre, ¿no? Dame. Cambiadito del nombre y lo que tú dices, claro, yo nací un 27 de febrero en pleno. 26 tenía yo. Eh, 26, sí. <laughs> <laughs> hermano, de tu ¿Me harás te ver? ¿Te acuerdas? Ya por poco, ni cómo se llama la manuela, ni cómo se llama el libro, ni cuándo naciste. Eh, formalmente... Salud, salud, y ni siquiera ha tomado, cualquiera decir bueno ya. Grábelo lo tuyo, mi hermano. Formalmente, mi papá, campesino, sin un día de escuela, se va... ¿Cómo se llamaba tu papá? Juan José Pérez Tacuri, falleció después de vivir un siglo, recientemente en abril 11 del 2017. Eh, resulta que yo nací en realidad a la 1 y 30 de la mañana del 27 de febrero. Pero ah. mi papá al siguiente día va e inscribe y le pone 26 de febrero. Y al tercer día me bautizo, porque el guagua nació medio así parece que va a morir entonces para que no se vaya al limbo bauticemos al guagua. naciste así medio carepescado? Medio así medio así medio chumadito así medio sí no pero naciste débil o naciste normal No normal normal antes, antes todo era normal Claro claro no pero claro. pensé que había sido prematuro no, o alguna no, no, cosa no, no. así Ni prematuro ni postre. entonces bueno oficialmente tu cumpleaños no es me hables aprendiz... de maduro ¿verdad? Ah a... claro pues otra vez Oye vos todo vinculas así a gente amiga mía. ¿no? Oye, bueno, entonces tu cumpleaños oficialmente es el 26 de febrero. Es el. Oficialmente es 26. Legalmente. Realmente el 27. Entonces, Empezas a chupar vos el 26. Hasta tengo el 27, tengo pre pretexto tata, tata. Para, para chupar dos días y con víspera. Claro, pues. Y además en carnaval, mi hermano. Carnaval, o sea que puedes hacerte donde, rata. Donde hay que mojar por dentro y fuera, imagino. Puedes hacerte yeah. rata todo el mes vos. Entonces Oye. nací en febrero, nací en un carnaval. No hay carnaval sin agua en el mundo andino. Acá los cañaris, todo el mundo nos mojamos desde la corona hasta los pies y hasta la sombra. ¿no? Y un gran pretexto para conseguir warmis y todo carnaval. Claro. Entonces, lindo. Oye, vos galanote eres, creo, ¿no? <laughs> Entonces nací ahí, nací en el equinoccio de invierno uh -huh. y hemos defendido el agua. Entonces dije, hay que identificarme con algo y me identifiqué justamente con uno de los cuatro elementos de la chacana de esta de la cruz. Sí, no, la, agüita, en la ¿no? Entonces por eso me puse y además no quería ser reitero con esto, pero además a, a, no quería ser qué? No quería estar muy colonizados pues, con los reyes, los santos y todo eso. De pero se te ocurre esto a los 50 años? ¿Cuántos años estás? ¿Y a no mí quería, vos, dice, pues, a los hoy, 50 años un día me levanté y ya no me siento Carlos. Oye. <laughs> No, sí, no, yo respeto sí, tu decisión. Sí, ¿no? Si tendría 99 años y habría que decolonizarme epistemológicamente, lo habría. Y si tendría claro. los 99 años, 11 meses y 30, y 30 días y 23 horas y tendría que sembrar una plantita, pues así lo haría. Claro. A mí sí, me sí. manda un mensaje de, un, un mensaje de WhatsApp con, con la nueva cédula, me manda. Y me dice Luis, he recibido mi cédula. ¿Qué tal? Digo, Te felicito, Carlos. Carajo, que. <laughs> es que chuta, se me hace. Ese, ya vamos a llegar a eso, pero. El agua. Pero, pero antes la anécdota, ¿quieres? Ah, sí, sí, sí. La anécdota. Entonces, 15 días después de haberme cambiado, Congreso de la CONAI. Nos uh -huh. vamos a Zamora, a la tierra del Salvador Quispi, todo ahí la. Tomando el misquitullito, aunque él nos ofreció ahí las siete pingas de ese es ensamble. Salvador Quispe. Salvador Quispe, las siete pingas ahí, que tiene otra toda historia. Me voy y me dice, oye, las hermanas Pero amazónicas. Pero me hicieron pingas y no te dieron pinga, dice. Solo mencionan y nada, pues uno ahí. Nada, imagino. pura boca. Así a mí también vida. me ha invitado, ya no voy a ir, entonces. Sí, así es la vida. Bueno, entonces, las hermanas amazónicas Andoas me dicen, oye, ¿en serio te cambiaste de nombre? Sí, digo, sí, Carlos Díez Finadito. Ah, entonces eres yaku, mentira, muéstrame tu cédula Digo, ya, ya ves que ya no trajiste la cédula No, aquí está Ah, dice, mira, yaku sacha ah, La otra, muéstrame, yaku sacha La tercera, una más, más, eh, sí, más, más pilas Yaku sacha, yaku sacha, yaku sacha El yaco está bien, pero el sacha ¿Por qué no te pusiste leo? Y leo, ¿Por qué? Yaku. <laughs> pobre Manuela y la pobre Skype ahí a la distancia y este ahí con las amazónicas. No sé este, si haré caso a ellas, no sé. Tu claro. sugerencia me quedo, Yaku, Sacha. O leo, o leo más tal vez. Claro. O leo Ay. menos, no sé. Sacha es monte. Monte, selva. Es agua de monte. Agua de monte. Uh -huh. Ya, ¿eso tiene alguna implicación también por el monte o la unión de las dos cosas? Sí, el tema es que yo cuando fui, <coughs> me gradué, yo soy del campo campesino de Tarqui más adentro, y son, fueron mis primeros familiares, incluso ahora me adoran un mundo, pero me decían abogado, tú como abogado. Bueno, Sacha abogado, ya, Sacha abogado. Así, ¿Abogado de monte? Abogado del monte. Eso fue el uno. Como irreverencia. Pero el otro es que estuve justamente... Pero porque no, no, no te creían capaz de, de, de ser abogado, no querían, querían que te dediques a la tierra. Es que fui el primer abogado de ese lugar y estaba destinado más a estar tras las vaquitas, tras el rabo de las vacas, ¿no? Y yeah. ordeñando, cogiendo las tetitas de la vaca. ¿Y, y esa parte, cuál es la, eh, cuál es el momento de tu vida en el que te dices, no, mi vaina no es ser un campesino, que está muy bien ser campesino. No, y lindo, eh, y con este, orgullo. Claro. Uh -huh. Pero y quiero, sigo siendo. Claro, y quiero estudiar eh, y quiero emprender una lucha este, como modo de vida. Bueno, yo nunca me, así conscientemente, tenía la idea de entrar a derecho y, y ser abogado, doctor y eso, ¿no? Pero yo lo que supongo en mis genes era que mis abuelitos nacieron en una hacienda, mis bisabuelitos de una hacienda, mis papás vivieron en una hacienda, yo viví en una hacienda. Y yo sí, no es resentimiento social para nada, es más, me llevo muy bien con, con muchos de ellos, con las personas, pero cuando a veces uno hacía lento los trabajos, sí nos escuchábamos unas carajeadas, unos gritos así muy fuertes. Y yo sí vi que mis, y nos levantábamos a las 4 de la mañana a ir a ordeñar las vacas primero del patrón, después eh, de nosotros, era una cosa muy dura. Creo que eso me llevó a, a ser un poco irreverente y estudiar y sin saber ni leer ni escribir, y ahora ya de abogado. Claro. O sea, ¿cómo te graduaste? Así, de un día para el otro. Esas Compraste cosas, el título. Por esas como, cosas de la vida. Estás como los Me hermanos al, Alvarado, al, vos, rincón, oye, al rincón del Vado y... Al rincón del Vado y listo. Una palanquita en asamblea y ya. Sí, oye, pasarás, ve, yo necesito sacar el doctorado o alguna, otra, <laughs> o, o alguna otra cosa. Este, El tema de Carlos... Eras Carlos Ranulfo. Uh -huh. ¿De dónde venía el Ranulfo? Chuta, ¿de dónde también vendría? ¿De algún otro santito haya sido? Porque si yo me llamara Ranulfo, también pensaría llamarme Yaku, loco. <risa> <risa> Todo bien con el Carlos, o sea, el problema fuera el Ranulfo. <laughs> me estás, me estás eh, haciendo peor que el castigo indígena con ortiga y... No, pasate, y agua. estás pasando mal, si me dices que estás pasando mal... Sí, no hablemos bien, bien, bien. muy duro porque aquí hay fiscales, hay jueces, nos pueden llevar... ¿no? ¿Están quiénes? Jueces y fiscales. Ah, que nos van a agarrar después de nos esto. Nos van a coger del cogote y adentro al poto. ¿Y que quién no, nos saca? Que nos cojan tomándonos toda la biela, pero sírvete hermano. Dices, eh, he leído por ahí que habías pedido permiso... Para cambiarte de nombre a tu madre y a la Pachamama. Uh -huh. ¿Por qué? Fue, ¿Lo hiciste de alguna forma? ¿Hiciste algún ritual? ¿O es conceptual el asunto? No, es. Eh, mi mamá es profundamente católica. ¿Cómo le dijiste, mamita, va a cambiarme el nombre que tú con tanto amor me pusiste alguna vez? Y, y el nombre que escogió mami, de, digamos, el nombre de Carlos fue de mi mamá. Ah, yo pensé que Ranulfo y dije, ya tu mamá me va a odiar. <risa> <¿no>? <risa> No, le dije que ya era el momento de identificarme con la huita. Usted cree en el agua, ¿no es cierto? Claro. ¿Cree en Kim Sacocha? Claro. Tomamos el agua, ¿no es cierto? Vamos a, vamos a vivir y morir por el agua, sí. Eso quiero llamarlo, ¿qué le parece? Se quedó pensando. Y dije, y nuestra primera lengua acá no era el quicho, era el cañari. Y la traducción del cañari al castellano, justamente en cañari, era yacu. ¿Qué le parece? ¿Y eso era verdad o le estabas cuenteando? No, no es la verdad, es cuestión de encontrar el diccionario de Octavio Correro Palaz. Ahí está. ¿Sí, no? Los Cañaris tenían su lengua propia y Yacu, porque en Quichua es Unu. Eh, el Quichua entre la O y la U se dice ese pronunciamiento, Unu, Unu. Y todavía se dice Unu en algunas partes desde el Cusco hacia abajo, del Cusco ¿Sí? hacia arriba, del Tahuantinsuya, entonces ya se dice Yacu, pero este rato se ha generalizado mucho. Y ya se dice Yaku prácticamente en todas partes. Yaku nomás, no lo otro lo que estás pensando. Ya no, ya no. Y Leo, dices vos, no. <laughs> y entonces pides permiso este, a tu madre y a la próxima mamá y empieza un relajo de cambiarse el nombre. Yo estaba, y quería que me expliques esa parte porque yo nunca logro firmar igual. Y ahora resulta que hay un aparatejo en el banco que te rechaza todos los cheques. Si es que no se parece a la firma original, o sea, ando calcando mi propia firma como guagua este, todos los días. Y he pensado que debe ser un relajo cambiar la, la firma. Tú te metiste a cambiar. Me todo. metí a ese relajo lo menos que me gusta. Además, los trámites administrativos, judiciales, lo hago con todo gusto del resto de personas, pero lo mío. Ay, ah, entonces vos cámbiame mi firma, pues loco. <laughs> Es que imagínate como dice el, el refrán, casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Y tener que cambiar porque los jueces no me aceptan acá, los jueces ya me mandan, dice, ya, es Carlos, está registrado aquí, el, de la, el, el presidente de la judicatura, dice, es Carlos, pues no, ya, ¿dónde? ¿Aquí está ahí. el presidente de la judicatura? Ahí está un saludo, está ay, yo, pues, yo, tomando yo un Ah, Yo pensé que Gustavo ya, dije, "Uy, no, me voy. <laughs> mentira, mentira, doctor. <laughs> y, 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 ya te jodí la amistad de esa, loco. Estando <laughs> lindo. No, no, Estando lindo, ya el, se te cayeron todos los trámites. Te fueron al relajo. El, el pez por su seis, boca muere. ¿no? En cinco segundos te jodí todos los trámites, <laughs> mi hermano. <laughs> Inadmitido todas las demandas. Me voy, me voy, conduzco el vehículo, el, el, el chapa de la esquina, licencia. Pucha, Carlos. Y, y tengo que cambiar. Quiero sacar un ahorrito de, mi, de la libreta de ahorros, otra firma. Además, yo me cambié también la firma. Claro, pues. Todo, o sea, todo. Eh, en la universidad, en los títulos, estos de posgrados, creo que se llaman ahora, en todo, o sea, una revolución copernicana. Hasta ahora no cambio algunos. ¿Qué te la falta? La CNESI que los de posgrado tienen que hacer la petición, yo mandé directo, tienen que hacer el rector de. De la Universidad de Cuenca, de la Unión, desde rectos de la Universidad Técnica Particular de Loja. O sea, ahorita YACU no es profesional. No es profesional, pero allá, claro, allá ellos con su desgracia, yo con la mía. Oye, ¿y cuánto demora todos estos trámites? ¿Te Meses, dar... claro. desde, el, desde el 9 de agosto, fecha en la que me cambié, hasta hoy todavía no logro te, de cambiar todos. En la Ecua Runari, las, para, las, de un convenio que tenemos con la UNICEF y un proyecto de infancia, hasta el día de hoy no cambiamos, estoy firmando. Digamos, ya cambié, pero una parte de los cheques todavía no es. A ratos firmo con la firma de Carlos y en la otra de Yaco. Entonces, un. Un relajo, pues. Un relajo. Ya puedes decir así, yo no firmé eso así a lo capaya, ¿no? O sea. <laughs> Yaco yo! ¿Cuál, Carlos? Claro. Oye, ahora tengo que incluso a las, a, las, a las guaguas no reconocidas que por ahí tengo también. Claro, yo no. Vos tienes la. La, oye, yo ya sé por cualquier que me identifico con la naturaleza, vos alguna huevada estabas este, escondiendo, <laughs> escondiendo con el carro, o sea, a alguien le estabas corriendo para no, para no pagar las pensiones alimenticias. Eso, pero cualquier otra cosa, hermano, la cuenta en el bar o cualquier cosa. Pero es lo otro. más lindo ser padre putativo. Claro, porque ahí vinito te puse mi hermano. Ah, ya. ¿Por qué? Oye, oye, una cosa, y, y me salta la duda, y si es que en la intimidad de la Manuela te dice Carlos, vos te cabreas pensando que está pensando en otra persona. Claro, pues. No, pero yo digo, ella puede estar con persona. ¿En otra... qué Carlos estás pensando, <laughs> madre? Pero no importa, puede estar ella con otro, pero siempre pensando en mí, no hay problema. Claro, pues. Ah, vos dices que allá debe No, mejor ya no me meto, mi hermano. Eh, eh, este, eh, este, cualquier cosa. Tú dices que te, infi... que, que, que te inspiraste eh, en, otros, en otros referentes históricos brutales, o sea, brutales me refiero a, a, al, al tamaño histórico de, de, de esas personas como Kusi Yupanqui, que es el no ah. sabía que es el nombre de Pachacútec, uh -huh. este, José Gabriel Condorcanqui, Condor que es Tupacamaru Amaru. Dos. O sea, leyendo esto, en no, realidad me enteré de lo... Después, eh, después. Eh, me enteré de aquello. Después me enteré y, claro, leí un ah, libro. Que entonces, es... ahora dices eso como para hacerte el. Yo, como Pachacute, que se cambió su nombre en su momento, yo también sentí la necesidad histórica. No, no. no para nada. En realidad, yo después. Eh, fue eh, Ariru Makowi, es un profesor de la, de la Andina, que también se cambió de nombre. Aquí en el Ecuador se cambió él y la Nina Pacari. Y el Aradigua, eh, perdón, Aradigua está por aquí, también También se cambió, Edith, Edith pero... Rosario Bermeo también se cambió el nombre. Más conocida sí. como Sharon, por ejemplo. <laughs> no, yo, yo creo que por ahí te inspiraste vos, ¿no? O, 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 o Alberto Aguilera Valades, <laughs> más bueno, conocido como Juan Gabriel. Sí. Bueno, Juan Gabriel, en esa sociedad machista de México, sociedad machista que Juan Gabriel se ha construido uno de los mayores compositores y con su canción y cantar vestido de rosado, o se decir a los machistas, ¡toma! Es un crack. Y además, qué voz del hijo de madre, ¿no? No bueno, es la voz tan preciosa. Ya. Pero vos ya que cambiaste... Solo la, la voz, no no sé el resto, yo no... Eso, te eso iba... ya te dejo en tu intimidad. No, eso, eso te iba a preguntar si No cuentes que... tus cosas. Si, si es que con el cambio de nombre tampoco has pensado cambiar de sexo, ya que ya estás... Puta. En una redefinición personal tuya. Oye, pero no La sería. La misma suma es así, operado ahí. Y para atrás también. Claro. Pero no sería malo. No consigues una mujer, te consigues un buen hombre. Yo, si es que vos dices, contigo. Pero conmigo a mí primero me tienes que llevar al siguiente, gastarte una platita. No así nomás, pues, hermano. Eh, 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 hermano de, de, de frente. Bueno, en realidad lo de Pachacuti es una cosa seria porque hay un libro bien simpático que se llama 1491, ¿cómo era antes aquí, antes de la llegada de los españoles? Uh -huh. Y este Charles Mann, que es un, un escritor, es un periodista como tú, brillante, que se ha leído a los mejores antropólogos del mundo, arqueólogos y todo, es un libro de 800 páginas, así, la Biblia se queda corto. Pero ahí habla de pachacúticos. Sea... Ese sí te leíste, no como el de la Manuela. <laughs> también, también. Oye, la Manuela con eso me va a hacer un castigo. Me, sí, va, por... me, me va a hacer dormir. Hablas bajo de la mujeres ca... en la Amazonía, hablas de las warmies de hijos no reconocidos. ¿Y crees que te va a putear por no haber leído Oye, ¿no? ella es comunitaria. <laughs> ella es supremamente comunitaria. Ah, entonces claro. vos eres un artículo de la comunidad. Claro. Ella está contra la monogamia. Señoritas, monogamía. por si acaso, el señor Yacu Pérez está disponible para la comunidad de la patrona, este, de manera gratuita. Ah, solo de, de, de Pachacuti decía, de Yupanqui, él es hijo de quien intentaba ser el imperio inca del Tahuantí Suyo, pero no logró, perdió ante los bravos chancas. Y después de esa derrota con los chancas, se quedó con la sangre en el ojo Yupanqui. Y en una batalla pero de esas sin precedentes que el autor cuenta que las piedras saltaban, logra derrocar a los chancas. Y con Cusi Yupanqui, entonces, al vencer, expande el Tahuantinsuyo desde el Cusco, desde el ombligo del mundo, y la gente les dice, usted tiene que cambiarse de nombre. Y ahí le bautizan como Pachacuti, el gran transformador, ¿no? el, 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 el renovador, el transformador, el revolucionario. Y cambia, y una de las cosas, lo primero que dice es, cuando les mira a los amautas, concentrado toda la noche mirando las estrellas, unos mirando hacia arriba y otros mirando en los espejos de agua, en los espejos astronómicos que miraban a la Chacana, la Vía Láctea que conocían ellos, uh -huh. y él, en toda su, su clarividencia y su sabiduría y su sapiencia, dice, hay de aquellos que intentan contar las estrellas sin antes haber aprendido a contar los quipus. Porque él quería que los quipus, porque este rato toda la historia que conocemos de la conquista, de la invasión, de todos los de España, es contada con ojos de españoles, a su manera. En cambio, si lograríamos descifrar, decodificar los quipus, sabríamos la verdadera historia del Tahuantinsuye. Y, y los quipus no aparece, los quipus es la primera escritura tridimensional que, tiene el, que apareció en el planeta, que se lee de derecha a izquierda. Que se lee de abajo hacia arriba y que es el lenguaje de las computadoras de hoy día. Son los mismos códigos en, en lenguaje binario. Ah, y eso sabían, y eso aparece hace 5000 años en Caral, la primera ciudad, la ciudad, digamos, más antigua de América y la segunda más antigua del planeta. ¿Cuál? Caral. Caral está uh, Es una ciudad preciosa, una ciudad que estaba enterrada ahí, que en 1924 se descubre. Y recién últimamente, en 1972, eh, por ahí se profundiza con una arqueóloga peruana inglesa y descubre ese. Caral está a cuatro horas de, de Lima, es la zona costera, que es la ciudad sagrada, porque nadie llegó a tocarles desde allá. Llegaron otras culturas, pero no la destruyeron, no la aniquilaron. Y ahí aparecen los quipus, pero paradójicamente, aunque parezca chauvinismo… Pero no hay conocimiento actual de cómo… este plasmar un mensaje eh, eh, a través de nudos los hoy por hoy claro por supuesto y, y acaba un estudiante del mayor arqueólogo eh, considerado la autoridad mundial pero que él no logró decodificar sino el alumno en harvard acaba de decodificar una parte y decía que ya en el mes de enero yo he estado buscando en la página de internet a ver cuándo publica la decodificación porque ahí vamos a encontrar porque los el Tahuantinsuyo ahí tenían en los quipus toda la, toda la escritura, desde los cantos hasta las estadísticas, desde las poesías hasta la parte astronómica. Es decir, era una, una riqueza profunda. Imagínate que los incas llegan a construir una, eh, eh, más de 40 mil kilómetros de caminos empedrados, o sea, cuatro veces más juntos todos los países de Europa. Y llegan a tener una ingeniería hidráulica sin precedentes y una arquitectura formidable que. O sea, es el verdadero esa. tenemos carreteras, era ese, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. Los incas le siguieron al, al, a, la, a la pata del buey. No. Pero a los incas, muchas de las autopistas que hoy. Bueno, son o sea, los mismos trazados. Son los mismos trazados. De Ganel, que sabemos desde Latio, dice que con él comenzaron las carreteras. Claro. Y agradece que no aprendió lo del quipus, porque si no todos los contratos con Godebrecht serían en quipus para que, pa que nadie cache. Bro. Con información ¿eh? confidencial y, claro, pues, y, ahí está. Y, y sin posibilidades de decodificación. Claro, le das a la Contraloría un quipus, ahí entiende, señor Celi Toda la información de la Refinería del Pacífico. Ahí, ahí no le teníamos al que sabemos bajo las rejas, pues estaba feliz. Oye, todo este conocimiento ancestral. Eh, ¿Cómo lo ves en la sociedad? O sea, ¿crees que la gente realmente lo valora? ¿Ha mejorado la valoración de esto? Me parece que así sea poco, la gente lo valora mucho más de lo que lo pudo valorar hace algunos años. Y hay una pregunta personal mía que siempre me ha rondado la cabeza, de que nosotros al final estamos aquí en Ecuador, que moyencas, que lincario, que ni se que ni se cuánto. Ay, pero el incario también es como el imperio yanqui que vino aquí a hacernos uh -huh. a atropellarnos y ni sé qué, que ni sé cuánto, ¿me explico? Bueno, Entonces, en realidad, este, claro. Lo que quiero decir es uh -huh. que eh, este, la, la identidad inca que a veces este, sacamos pecho y mira, esto es de este precolombino, es de los incas, en realidad no es tanto nuestro porque no pasó ni 70 años antes de de que vengan los españoles cuando realmente llegaron aquí los incas. ¿no? Bueno, duró menos de un siglo, ¿no? Duró ¿70 exactamente, años? no, 95 años la presencia ah, de los okay. incas como expansión. Pero, pero, ojo, nosotros no estamos reivindicando el imperio inca, aunque sí es necesario y los grandes historiadores dicen, no podemos entender la historia universal solamente conociendo la historia de Roma, de Grecia, de Mesopotamia, de Egipto, sin conocer la historia de los aztecas, los mayas y los incas. Sí. O sea, es imperdonable sin conocer a los mayas, los, los pueblos matemáticos y astrónomos, los mayas, los aztecas, igual con Tenochtitlán y Teotihuacán y. Y Tikal, y los mayas con sí, todo. Sí, sí, pero los, y, incas, y los incas. Los incas también vinieron y mataron a tus antepasados, aunque tú ya tienes mezcla de indio y también mezcla de español y mezcla de todo. ¿Y quién no eras... es mezcla? No, todo el mundo somos mezclados. Y los españoles claro. cuando vinieron ya eran mezclados de godos, visigodos. El, Corre... de... el Correa se quejaba de que tú, de que tú eras mestizo y cómo podías representar al pueblo indígena. O sea, ahí está un mestizo como el Carlos Pérez. En ese tiempo todavía te llamabas Carlos Hoy, hoy día, hoy día el Contralor eh, eh... Pablo Polit, a propósito de Pablo. Mando y... Pablo No, mi hermano. Pablo Celi. Pablo Celi, Pablo Celi no, me va a matar Poli. el Pablo Celi. Oye, lo tuyo sí es de chequear, mi hermano. Oye. No, me, no me, digas que le saludaste ¿Tú así. Tragos, tú me das trago, tú me das trago, qué culpa te. No, no me digas que lo saludaste así hoy día en Contralor Controlorpolit, ¿cómo está, <laughs> Contralor Cedi, Pablo Cedi. Claro, si le dijiste Contralor Cedi, te jodiste. Mañana está la minera ahí armando lo que le da la gana. Eh, eh, digo, Pablito te presenta a mi mamá y el Pablo se queda sorprendida. Mi mamá bajita, muy simpática, sí, a mi manera de ver. Claro. Bajita de pollera con las trencitas y todo eso. Oye, dice, pero y el correa decía que no, tú no eras indígena. De, digo. Mami, ¿cuál es su nombre y sus dos apellidos? Dice: yo me llamo Rosa Inés Guartambel Cuñanzaca. Guartambel Cuñanzaca, que no es español, tampoco es quichua, no es inca, es cañari. Cañario. ¿Y tu papá? Y, mi papá es Pérez Tacuri. Tacuri es inca, es quichua, Pérez y es español. Mestizo. Y yo no reniego de España para nada. No, sino no. estoy. Pero, pero eres mestizo. Obviamente que. Es biológicamente quien no es mestizo, pero identitariamente, culturalmente, epistemológicamente, no filosóficamente, tiene, y, me identifico como indígena. Y, y, y así no sea, o sea, yo puedo ser, este, ruso y si quiero luchar por los derechos de los pueblos amazónicos, bienvenido, ¿no? Me da igual. No, pero el otro decía, no, si pues el man es mestizo, ahora hay que hacer prueba de ADN para, 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 para ver quién defiende a quién. Hay jurisprudencia. Sandra Labolé, caso de los pueblos iroqueses en Canadá. Era un indígena, se, la mujer indígena, Sandra Labolé, se casó con un, un blanco, un hombre blanco, y la justicia, después de, claro, una década de, de litigio y litigio, terminó dando, reconociéndole como un hombre indígena a su pareja. Pero en este caso, entonces, volviendo. No solamente los incas, sino lo que era antes de los incas. Ya que estamos aquí en el pueblo Cañari, hoy Cuenca, que yo le llamo Guapondelic, porque Cuenca no significa nada, es un nombre le geográfico, de Guapondelic. Porque la primera ciudad de los Cañari era a y Yo dije, ¿Cómo estás vos? <laughs> estas son mis tierras, dice. <risa> <risa> hasta donde te tus miradas, ¿dónde, hasta donde llega tu mirada, Simba. <risa> es... <risa> Son mis tierras. <laughs> no, la primera ciudad de aquí, justamente en Cuenca, era Guapondeli. Vinieron los incas y le suplantaron por Tomebamba. Y vinieron los españoles y pusieron Cuenca en honor a la ciudad de Gustavo de Mendoza. Pero Cuenca, ¿qué significa? Es un nombre geográfico. Nombre geográfico como Ecuador. O sea, Cuenca qué? Cuenca puede ser la cuenca del Amazonas, la cuenca del Santiago, la cuenca del Jubón, es la cuenca. Del Mediterráneo. Entonces vos ya quieres cambiarle el nombre de la ciudad, también Oye. dale suave, loco. O sea, pucha, está bonito, Cuenca hermano. ya La gente está identificada. Bestia. Oye, pero es que no significa nada. Igual que Ecuador. ¿Qué es Ecuador? Es un nombre geográfico. pasa la línea equinoxial. Con el mismo nombre de Ecuador podría llamarse algunos lugares de Colombia que pasa la línea equinoxial, de, de, de Brasil África. que pasa, de África, de Ghana, de Congo, de Kenia, de todas, de las islas polinesias que pasa la línea equinoxial por ahí. Ya, 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 pero yo debía me llamarse llamo, acá y, en pues realidad. Yo me llamo Luis como podría llamarme José, como le podría llamarme Pedro, pero pues ya me llamo Luis, mi hermano. <laughs> o sea, vos quieres que le cambiemos la cédula al país ya también. No, yo no quiero eso nada, solamente hago una observación de que nosotros no tenemos identidad. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte y lo resto estoy jodiéndote porque el Ecuador es un país cuyo nombre es una línea imaginaria y cuya moneda, que eso no quiere decir que cambien la moneda, por favor, lo hagan de entender de que hay que cambiar la moneda. <laughs> Y que la moneda es el dólar. es un, Pero a pesar de toda esa falta de identidad, estamos cohesionados y históricamente nunca nos separamos. O sea, los que somos ahorita somos los que hemos sido. A pesar de los intereses que hubo del sur y del norte por arrancarnos, ahí estamos peleándonos. Sí, 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 que Liga Barcelona, que la huevada. Pero a la final del, de, 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 del día estamos. Pero estamos mira, todos mira, Unidos. mira lo absurdo. Hace un año estuve con, con mis retoñas que están por ahí. Estuvimos en, en el Perú, en la frontera. Estuvimos ahí. En, en, en Tumbes. Y, y una señora, una, una jovencita bien guapa, simpática, parecía pilas, pero al mismo tiempo no ha sido tan pilas, porque le estaban vendiendo ahí unos, unos pajaritos, unos loritos y todo. Dice, señora, ¿y este lorito es peruano o es ecuatoriano? Mira las fronteras postizas a los que nos llevan. Claro, no. Aquí en realidad debería llamarse la República de los Quitos. Porque los Quitus en las estribaciones del volcán Ilalo, ahí se encontraron. Dile los a los primeros. guayacos, desde mañana nos vamos a llamar Quito. <laughs> bueno, pero. De pero mira, ellos se llaman Guayaquil de Huancabilcas, que me parece muy bien, Huancabilcas. Entonces, ¿qué hay que llamarme Quitubilcas? <laughs> <laughs> ahí va a entrar un proceso de negociación jodidísimo. Es que dice, los, tres, los tres, los tres, los, los tres pueblos más grandes de lo que hoy se conoce el Ecuador eran. Quitus, los puruaes y los, y los Cañares. Caras, porque lo y después se unen con los Quitucaras, y ahí están hace 13 mil años. El resto más antiguo encontrado en el Ecuador en está en el Hidalgo, 13 mil años, y seguido por los Cañaris aquí en la cueva de Chopsi, carbono 14 determinó 12 mil años. Bueno, entonces, ¿cuál es tu diferencia, mi hermano? O sea, unificamos toda América Latina, unificamos todo el mundo. O sea, sin, sin bromas. O sea Utópicamente, cualquier es lo que tú quisieras. ¿Sabes lo sea... que? Lo ideal sería deshacernos de las fronteras postizas, deshacernos de los pasaportes. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tienen que exigir de pasaportes para pasar de bueno, una... frontera? Eso, eso dices vos porque andas jodido con la manuela, pero... <laughs> pero en realidad el pasaporte sí es un instrumento que... que... Yo sé que las fronteras son jodidas y, y que la situación es complicada. Pero los flujos migratorios estamos en una época del mundo en el que ya no tenemos que controlar un poco, un poco aquello, ¿no? O no. A, aquí en, en los que mejor van a entender son los hermanos de Azuay y Cañar. 1960, 1970, antes de irla, antes de emigrar de esta zona a Estados Unidos y a Europa, ¿a dónde emigraba? ¿A dónde emigraba? A Venezuela. A Venezuela y los hermanos de Venezuela nos recibían con los brazos abiertos. Sí, sí, y lo pero... que es la vida, los venezolanos hoy llegando acá. Y yo, yo sé siempre... que la situación nos quitan fuentes de trabajo todo, pero son hermanos. No, 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 ¿Qué no, culpa es que... tienen ellos por estos malos gobiernos? No, 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 a ver, ahí, ahí me estás malinterpretando porque yo no estoy diciendo de que no se deba abrir con los bra... eh, recibir con los brazos abiertos eh, este a los venezolanos. Además, a las venezolanas debe recibir. Con el chumbo abierto claro. tienes que recibir. Pero, ¿y, ¿y vos crees que la Manuela se va a cabrear por Ella no va a recibir libro, también, ¿no? ¿por qué no va a felicitarme? Pero yo lo que digo es de que. Eh, yo tengo un puto, mi socio Anderson Boscan es de Venezuela, el, la otra cabeza de la posta. O sea, el hermano del alma. Lo que quiero decir es de que igual tienen que haber controles. O vos dices aquí, yo acá y hago lo que. Es que los controles son consecuencia de consecuencia de, o sea si hay los talibanes y si hay los malos, claro. los kamikazes y los árabes y, y, y los malos, los drogadictos y todo que, que pintan este colonialismo, por algo es ser, pues. y es precisamente porque Estados Unidos está tratando de controlar sus fronteras y dice que no entren los, los eh, que no, no, entren, no, no migren, a... y los que es la mayoría de las 13 colonias de donde vinieron, acaso no eran emigrantes. Yo sí, yo sí, sí, toda esa parte estoy de acuerdo. Lo que yo digo es de que en cambio si es que abren las fronteras gringas, no será que nos quedamos tú y yo nomás aquí. Pero ¿te vas a decir que tú estás de acuerdo con, con, con el muro de Trump. No, que voy a estar de acuerdo. No, 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 no. A ver. Yo lo que te digo es de que la migración es un proceso natural que ha existido durante la historia de la y humanidad y existirá, a pesar existirá, de los muros. Ajá, y siempre ha habido y Además los muros se caen como el de Berlín, ¿no? Sí, bueno. sí, siempre ha existido controles en la historia de la humanidad este, sobre temas migratorios, incluso los propios muros. El muro no es una invención de Trump, el mm. muro ha existido, este, para evitar Muralla ataques colonialistas todo. en todo lado, fuertes y todo el asunto. Lo que digo es de que sí estoy de acuerdo en que debe haber algún cierto tipo de control, no un control este brutal como el que hay ahora, que uno y, y, y yo soy el primer ahuevado en cada filtro de migración, hermano. Es yo viajo terrible. a todo país y me ponen en ese filtro de migración y me, me, me pongo en blanco. O sea, yo... Y me pongo a parir. Y, y está todo en orden, ¿no? Por si acaso viajo el viernes y el sábado, por si acaso no. Eh, y me pongo a parir y, y estoy así hablando con el chapa de migración y ya me digo, no me habré tomado unas 20 pastillas de cocaína y las tengo aquí adentro <laughs> y, y no me he dado cuenta o, o no llevo dinamita porque... Es una situación fea, es una situación muchas veces denigrante de mucha gente. Yo tengo una de anécdota centros. de los pasaportes. Ah, eh, tú tienes un, un pasaporte eh, ancestral. Claro, ingresamos a la, al Estado plurinacional de Bolivia, con, Estados, con pasaportes indígenas, Manuela y yo. Ella venía de Estados Unidos y yo llegaba a la cumbre continental de comunicación en, en Cochabamba. En, ingresamos a La Paz. Ahí nos dijeron, pero ¿cómo es esto? Ta ta, 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 Dice, esto está medio folclórico. Digo, este pasaporte es folclórico. O sea, el colonial. Este, digo, es nuestro, originario, los quichos y ta, 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 ta. Pase, pase, dice. Así pase. ya deja de joder, vea, ya, vea, pase, pase. No si <laughs> y, y nosotros felices, pues, chuta, ponemos. Claro, ahí. sí, sacaste en todo claro. lado, pues ahí. Estamos ahí. Total sorpresa. Después, noticias, nos manda por ahí de, de, de Corape, que está por aquí también, al WhatsApp. A pedido de gobierno ecuatoriano, el gobierno de Bolivia pide a Interpol capturarle a extranjeros que ingresaron ilegalmente a la hermana, a la República y de Bolivia. tu Evo no es plurinacional y todo tu onda. El Evo Manaval está ahí persiguiendo a otros hermanos indígenas. Pero, Auténtico y... Manaval. Pero, pero ahí va la anécdota. O sea, primero de que. Un hermano indígena nos jode a otros hermanos indígenas y además para poder salir de Bolivia nos requisaron, nos despojaron de los pasaportes indígenas. Pero claro, nosotros nos volvíamos a ver a los cuatro meses con la mano de él. Llegamos a, a, a La Paz y de una tomamos el avión a Cochabamba. En Cochabamba llegamos al taxi, trasládenos a, a un hotel que sea uno medio económico, un hostalito, que esté cerca a donde está la cumbre, está la dirección y tata. Ta. Nos en el hotel, el taxi, listo, nosotros nos pegamos un duchazo y después de cuatro meses ya tú te imaginarás, entonces, una revolución ahí. <laughs> y salimos. De la cumbre, ni puta idea, vos fuiste a tener sexo y al más relajo con el pasaporte, ¿no? No. Oye, de, 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 del contenido de la cumbre no, no me cuentas no, nada. Iba, iba, iba a lavar... La, como, como el libro de la Manuela, a, 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 a preparar la, la, las neuronas que estén así súper fluidas, claro, claro. fluidas. Bueno, estuvimos... Y nos vamos a la cumbre, en la cumbre dicen que el Evo Morales tomándose todo, la cumbre ahí. La cumbre era de los pueblos indígenas, no de los estados. Hacemos una cumbre paralela y felices. Me, alguito me conocen de Radical Alliance, cuando llego allá, bravo, 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 y todo ahí, llegamos y... Tienes cumbre fama para... de Radical en Bolivia. Muy Claro, ya me, es que estoy al frente de la CAOI, pues ya me conocen un poco y, y listo. Almorzamos, merendamos y la vuelta. Tomamos un taxi, el taxi dice... Y a dónde les traslado? Y nos miramos la cara con la mano a, 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 al hotel, pero la dirección del hotel nos olvidamos la dirección del hotel, de pedir la dirección, de pedir una tarjeta. No sabíamos en qué hotel habíamos dejado todas las maletas. Enamorados parece 15 años, tres horas buscando el hotel. Pensamos que Cochabamba va a ser como Cuenca o menos grande, pero, decimos, pero es, es que no tenés una casa blanca de tres pisos te tenía qué chazo, mi hermano, por suerte no fue la cumbre en Nueva York, loco porque hasta el día de hoy estarías dando vueltas oye el tema del matrimonio, esta es otra bronca, o, otra bronca de ustedes este que quieren que se les reconozca eh, el matrimonio ancestral. En el otro castigo ya hablamos un poco de eso. Bueno, contaste y puedes contar ahora cómo es eh, la ceremonia o el procedimiento y todo. Pero ¿por qué no te casas por lo civil? Yo sé que me vas a decir que es la otra parte de la bronca. Y se acaba el relajo y la manera de la nacionalidad y todo. Y pam, pam, pum, se acabó el problema. Y un abogado negando una unión, una unión civil, o sea, una unión de hecho de derecho. El colonialismo existe en el Ecuador desde 1492, pero sería desde exactamente en 1532. En el Ecuador de, de, no, no llegó a Cuenca. Sí, sí, en 1532 llega don eh, Francisco Pizarro aquí, 1532. Pero en realidad nosotros entramos como Estado. Pizarro. Sebastián de Benalcázar. No, no, no. A, a, eh, pero con, me refiero a, a, a todos a los Andes, ¿no? A, a, al Curso. ¿A Quito dijiste? A Quito Benalcázar, obviamente. Pero no. me refiero ya a todos los Andes, Pizarro. Eh, 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 1532, porque a Quito entra en 1535. Aunque realmente llegó primero a Colta, ¿no? 1534, por estar la primera capilla ahí y todo eso. Uh -huh. Y llegaron por. por sí, sí este. Rubamba, Rubamba fue la primera capital del claro, Ecuador. Y, y llegan por la avenida que todavía tenemos, la avenida de los conquistadores. Llega por Guápulo. No, o, no ahí estás equivocado. No, no, no. ¿Cuándo? Esa se llama Camino de Orellana, Avenida de los Conquistadores. Que baja también Orellana hacia el Amazonas. Es por eso. Claro. No es porque por ahí entraron los Conquistadores. Pero ahí tengo unos a ellos, Avenida de los Conquistadores. Ah, bueno, pero como la Avenida Colón, como la Avenida la, la Francisco de Orellana. ¿Y por qué no se puede poner sí. Avenida Tránsito a Maguaña, Dolores Cacuango? Ah, no, estoy de acuerdo. Pues cierto, no, no, no. Yo avenida de, de la Resistencia y no poner Avenida ahí, 12 de octubre. No, si vos le quieres llamar a Cuenca Guartambel, pues mi hermano, aquí puede pasar. <laughs> Aquí puede pasar cualquier cosa y hemos perdido el control. Y, y, ¿Y por qué no la avenida Luis Vivanco? Mil veces antes que acá tenemos una, una avenida Hurtado de Mendoza. La avenida Luis Vivanco se llena de putas y malandros, loco, ¿no? Mejor <laughs> mejor, me, mejor no des esas ideas. <laughs> Venenosas, ¿no? Claro, claro. <laughs> bueno, desde 1800... Lo mejor la de Tomás de Berlanga, ¿no? Ese sí es... Ese apellido histórico hay que revisarlo. Entonces... Desde 1830 comienza toda la legislación con todo lo que sabemos y todo. Desde ahí aparece el matrimonio matrimonio ya monogámico, este matrimonio con oscuridad. Vos, eh, vos estás en contra del matrimonio monogámico. Yo sí, cada vez voy a, a, abriendo las me, la mente. ¿no? Porque... Eh, hermano, llévame a tus fiestas. <laughs> Somos amor. comunitarios, colectivos. No, no, ¿no? Hermano, llévame a tus fiestas. <risa> inmediatamente. <risa> ¿Qué le voy a traer a mi esposa solo, para que le... Para solo, que que, para te para que... Va, solo que el obispo de Quito te va a excomulgar. Ah, bueno, yo tengo otra... Bueno, ahí te sugiero, te sugiero la receta del cuchuchujar aquí un gran profesor de acá, que cuando sacaban las pésimas notas nos decían ustedes tienen una ignorancia enciclopédica y tienen el cerebro de Chauyacur. Ya, ahí él, él por escribir una, un poema lindo, creo que fue junto a Borges, es, describe un poema, eh, describiendo el acto de, el acto de, de ser el amor. Y escribe, y el cura desde el púlpito le expulsa un día domingo, perdón, le excomulga al Cuchuchujar. Él escribe en el Diario El Mercurio, un diario de acá. Pues no Él creo en, que como excomulgar así, excomulgado. Es está, pues excomulgado es desde, desde el púlpito, no, o sea, antes era eso, así, pues. Creo que es un procedimiento. Pero es que tú eres Wambra todavía, no, es, así, tú eres Kichasiqui todavía, es, 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 es un, no conoces. es como Chávez, así, expropiase, expropiase. <laughs> <laughs> Algo, algo similar. Hay un debido proceso algo, Ex, también en debido proceso. En el derecho, qué que habrá como ir ha, a reclamar. Ha aprendido el debido proceso. Ya de no estás robando los, los términos de los abogados, que era propio, ¿no? Hermano, después de 10 años en los que el debido proceso no existió, pues algo es como el tesoro de Atahual. Todo el mundo buscaba el debido proceso. Y, no, ¿Y, y, si le hace, y si le hacemos que el Gustavo ya le tome un examen del debido proceso, saca un cero redondito. Sí, no, 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 no me expreso, me ha llevar el mal. Bueno, entonces, el, el, el curita eh, Cordero le excomulga al Cuchuchujara, se le escribe al siguiente domingo en Diario, el, en Diario El Mercurio, en cambio, yo le expulso del Partido Comunista. Al siguiente domingo, el, el, el obispo dice: ¿Y ¿Yo cuándo he sido pues, de ese partido diabólico, el Partido Comunista? el Cuchuchujara escribe al siguiente semana: ¿Y ¿Yo cuándo he sido pues, católico de ese.? <laughs> Excelente jugada. Están pasando unos papelitos si es que quieren hacer alguna pregunta, este, encantados de la vida. Lo tuyo es solo la bronca de la reivindicación de que los pueblos ancestrales, la autodeterminación, la autoidentificación de los pueblos pueden generar figuras jurídicas como el matrimonio, como el pasaporte. Este, es eso, básicamente. Precedentes. Precedentes y reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos originarios. No estamos diciendo sustituíase por, no estamos diciendo suplántese, no estamos diciendo nada. Simplemente es un ejercicio de la decolonización epistemológica, de la decolonización. Del poder colonial, ya, pero, del no es ser colo pero no es generar un Estado dentro de otro Estado. Para nada, porque nosotros precisamente pedimos que el mismo registro civil nos inscriba este matrimonio ancestral. Solamente los abogados conocen. Si aquí se reconoce el matrimonio civil, hasta la unión de hechos se reconoce. Y sin embargo, no quieren reconocer. El matrimonio ancestral que está... Porque en la Unión de hecho hay que estar como dos años viviendo juntos. Vos con la Manuel y Esa vaina no, no, no se puede registrar. Un año nomás viviendo juntos y haciendo otras cositas, de eso ya es la parte... Ya, oye, pero, pero, pero mira, el artículo 10... ¿Y diecio... por qué quieres que se registre en el registro civil? Si es que también es colonialismo el registro civil. ¿Por qué no fundan su propio registro civil? Entonces? Es que podría ser, ¿por qué no? Entonces es otro país ya. No, no es otro país. Yo claro, tengo que pedir un pasaporte de cañari para ir a visitar ¿Qué dice, a ¿Qué dice el artículo primero de la Constitución? Que somos un Estado plurinacional. 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 ¿Y cuántas nacionalidades hay en el Ecuador? Como 70 creo. No, ya estás exagerando. ¿Cuántas ya? son? 14 eran, pero desde últimamente acaban de ser 15 y la nacionalidad más grande es la Quichua. ¿Cuál es la, la nueva? Los dos Sáchilas. Y, y la Quichua tiene 14, 18 pueblos, desde los pastos que están en... Carchi pasando por los natabuelas, eh, tomavelas, Pero eh, imagínate otabalos, una institución palta. jurídica por cada uno de 15 pueblos en el Ecuador. O sea, acá me caso de esta forma, acá me caso de la otra forma. Acá pasaporte de Quichua, pasaporte de, de Tabalo, pasaporte de Zaraguro, pasaporte. Hermano, eso es insostenible. Me parece muy bien la bronca. <laughs> Oye, pero. Por el es, tema de, de los conceptos que desarrolla. Filosóficamente eh, hablando, el mundo andino. La mayor riqueza que tiene, y el Ecuador y el mundo andino, no es la hegemonía, no es la unidad. No es la diversidad. Es la diversidad. Sí, estoy de acuerdo. Por eso que... es tan lindo la, 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 no sé si tengo aquí la huipalita, no traje que La huipala de siete colores. Aunque ya la de seis y es bueno, no de los LGBTI, pero no, de no, siete sí. es mejor todavía. Claro. <laughs> Entonces. Ustedes la tienen más grande, dice. Claro, que... es que yo, yo me voy a Estados Unidos claro. y veo un mundo de banderas. Digo, Pachacuti está creciendo bastante, ve Pachacuti <laughs> claro. aquí, Pachacuti gacha, Pachacuti claro, gacha. Ya te con la, la bandera ahí, ahí en, en, en el desfile del orgullo gay ahí en Nueva York, reivindicando al pueblo cañari, carajo. Man, de ley te pasa, Igual ellos vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, entran en Ecuador en un Acona y dice, ve LGBTI, LGBTI, ven. Te ven a ti y gente? entran de una, weón. Oye, verás, primero yo quiero aclararte que muchas de las preguntas que te hago son para confrontar el asunto este, y desarrollar los temas, porque hay muchas cosas que, que en realidad comparto en el tema de, de, de la una de, de una humanidad única. Eh, con, creo en el asunto de pequeños de, de, de controles, este, no animales, este, a lo Trump. Pero, pero tengo que hacer esas preguntas para que desarrolles... Pero eso. si alemanes a los pajaritos de Chávez. Claro. Pues el pajarito es peruano o el pajarito es ecuatoriano. Oye, el... Pero, pero ahí, yo, sin caer en un anarquismo puro, a lo Proudhon, es que sí a lo Bakunin. ¿no? Oye, pero el anarquismo es el Estado superior en donde ya no es necesario leyes, órdenes ya pero esas está... notas no existen pero, mi hermano Pero es que nosotros estamos imagínate recién... aquí sin leyes y sin orden pero, o sea, pero es que... si así somos como somos pero proyecta estamos recién en una inmadurez recién la humanidad la humanidad cuántos años tiene está recién en una etapa ni siquiera la adolescencia llega. Pero ya votamos Son... jodiendo el mundo. Yo creo que nos llegamos a la próxima semana loco, con este planeta. <laughs> con el calentamiento vos le global. estamos la ley y el orden. Ve, y mañana estamos toditos mirándonos en la calle. O no, sea... no, pero seamos optimistas. Todos estamos aquí vamos a ser centenarios. Además, estamos tomando vino y el vino es Chuta. rico, rejuvenece. Y, que la Pachamamita. Y, 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 y la, la Pachamamita, entonces todo. Pero mira, entonces el tema. Yo creo que sí si hay que reivindicar no solamente la filosofía, no solamente la cultura, no solamente la lengua. También lo jurídico, y una de las cosas que más conservadoras es, es en el mundo, y saben los abogados con, con una visión más amplia, que el derecho es el, el, una de las ciencias más conservadoras, que, que se niega, que se resiste a aceptar los cambios. Y hemos cambiado en muchas cosas, y en otras en algunas incluso nos han dado la razón. Miren el tema de la, de la cosmovisión. Muchos dicen, se reían antes, a luna tierna, que es que en luna tierna no hay que hacer esto no hay que hacer esto. Ahora está comprobado científicamente. En luna tierna, y ahora estamos en luna tierna, Hoy. Y, y cuidado, hay que más bien abstenerse, ¿por qué razón? Porque en Hoy luna... No nada de sexo. En luna tierna, ya voy. En luna tierna, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, sobre todo las abuelitas, por la conexión, porque si revisamos la historia, la historia no inició con el sistema patriarcal. El sistema patriarcal viene desde Occidente, era matriarcal. Porque eran dinastías no solares. La Inca y es solar. De Europea y es solar. Eran dinastías lunares. Ya, y la ya, luna pero, no está... viene, pero, pero, pero es que no viene de, de, de España el patriarcado, ¿ya? ¿De dónde viene? O sea, aquí era Atahualpa. Yo no he sabido que Atahualpa era mujer. O sea, ¿o, o qué onda? O una, tal vez. Pero hay que entenderle bien lo que es el patriarcado y lo que es. Capac no era mujer. No era mujer. Tenía sus ñustas. Ahí y... está. Entonces, sí. ¿quién sí, mataba? Sí. Pero una cosa, el el, el patriarcado es parte del colonialismo y el colonialismo es jerarquía y todo. Pero yo no estoy defendiendo a los incas, ojo. Estoy las comunidades pre-incaicas, pre-incaicas. Y la Cañari y la de Cochasquí y muchas eran. Ahí mandaban las mujeres. Mandaban las mujeres, como mandan este rato en los iroqueses o en los pueblos es? Mi casa es Cañari, absolutamente, mi hermano. Qué bueno, ¡Felicitaciones! Qué bestia, sí, 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 no es un machacado feroz. Oye, si a las mujeres hay que guardarles todo el respeto y la ternura, es por sus tres cualidades que tienen: y irreverencia y sapiencia. Sí, sí, sí. Yeah. Y eso viene de la dinastía lunar. Y mi, mi hermano. Ponle mal genio al cuatro. porque <laughs> También, pero nosotros también somos. No, ahí posible. Por algo han Pero ve, mira, el tema de la dinastía lunar y de Mentira, calendario. mi amor, si es que llegas a ver esto, está todo bien. <laughs> Pero te voy a decir Cañari desde mañana y cuando veas esto entenderás y, y, por qué y, y no solamente es de los cañares, de muchas sociedades eh, primigénitas Estas eran un apego gigante y por eso tenían el calendario lunisolar Lunisolar, compuesta de 13 meses de 28 días Que nos da 365 días Y eso tenían los mayas, es, faltaba, perdón, 364 días Faltaba el, el un día, que era el día el día cero que tenían ellos, en cambio nosotros era el Inti-Watana, que era el día del Inti-Rai. Volviendo a lo que decía de la luna, las abuelitas dicen que en luna tierna, luna nueva, no hay que lavar la ropa, porque se pudre. No hay que abarcar a las gallinas porque se hacen güeros. No hay que cortarse el pelo porque se orquídea. No se debe sembrar, no se debe cosechar, no se debe cortar la madera porque entra la polilla. No hay que darles el vino porque se emborrachan. <laughs> no hay que darles vino porque se emborrachan. Y ese pues día no pueden llegar hoy día si tomaron, de, <laughs> mi amor, la luna tierna. Y en esos tiempos hay que abstenerse porque si no te abstienes nos sale como el loco del ático. Habla serio. Es, hay que guardar para la luna llena para que salga como Lucho Vivanco y todos los que se encuentran. acá. Sí. Sí. ¿Los papitos de Correa están en luna tierna entonces? <laughs> Como siempre, nos ha ido tragando el tiempo y nos quedan algunas cosas que este, no podemos quedarnos sin hablar. <coughs> Tres, política actual. Eh, y eso que ha sido el 90% de la entrevista en temas ancestrales, lo cual me encanta. Yo tengo una chacana tatuada en la espalda, Qué para bien. que veas. Uh -huh. este, y la chacana encierra principios filosóficos, económicos, éticos. Tiene los, los cuatro suyos, los cuatro elementos de la vida, agua, tierra, fuego, aire. A, eh, encierran los, eh, las cuatro fuerzas cósmicas. ¿no? Lo que Einstein confirmó con la, la teoría de la superfuerza, la, la, gra, la, en, la, la gravedad, la electromagnética y la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. O pues está por todos los lados, ¿no? El 4 es un número sagrado. Eso sí lees, todo lees menos el disco, el libro de la Manuelita. Wey, wey. Este, tres reuniones con Lenin Moreno. ¿Qué piensas de ese hombre? Lenin Moreno es un buen tipo. Me persona... un poquito más para que ya digas la verdad de eso. Porque... <laughs> te, voy a, te voy a volver a hacer la pregunta: ¿Qué piensas de Lenin Moreno? Lenin Moreno. Decidiendo? Es un buen tipo, pero está secuestrado por el fantasma del correísmo. ¿Por qué vas a matar al animalito que anda volando? No, por ahí? no estoy matando, solo estoy diciéndole que se haga a un ladito para poder. Veste esa doble moral, no, la doble. No. La doble moral. No la naturaleza dice se... que. No soy a Z, no, no soy a Z. Salud. Es un buen tipo. Es un buen qué, tipo. en qué basas aquello cuando apoyaste a Guillermo Lazo en la segunda vuelta? Pues, nosotros decíamos que iba a continuar esa dictadura, ese, ese autoritarismo de 10 años. Creo que solamente se le ocurrió al periodista que le entrevistaste a de Teleamazonas, Jorge Express, Ortiz. a Jorge Ortiz, el Nostradamus ecuatoriano, el único que acertó. Yo decía que van a pelearse, sí, pero yo no le daba que iba a ser tan rápido la pelea. Uy, fue tan rápida la vuelta de la esquina. Yo veía lo que iba a pasar, es más, en algunos medios yo decía, va a pasar la política de Colombia, o sea, Uribe y Santos. Y además en todos los procesos revolucionarios ha habido las broncas internas. Vemos en México, ahí aparece... ¿Entonces aparecen... si consideras los 10 años pasados, los consideras revolucionarios? No, de revolución no tiene nada. Para hablar de revolución hay que lavarse los dientes. Claro, bueno, pero ¿por qué lo dijiste? Dijiste que dentro de los procesos Sí, pero me refiero en procesos, revolu... Perdón, hasta en procesos revolucionarios, ¿no? en México vemos ahí aparecieron maderistas, zapatistas, villistas. Eh, en la revolución bolchevique aparecieron porque eh, Stalin mandó a, a fusilarle eh, a, a, Trotsky. a Trotsky las purgas. En todas partes, aquí mismo, para no ir muy lejos de la historia, en 1895, en la revolución liberal... Eh, Alfaro y después Plaza, ¿no? por eso dicen que Alfaro mató a Plaza y Plaza mató a Alfaro. Es iba a dar, tarde que temprano. Pero yo sinceramente no pensé que en menos de un abrir y cerrar de ojos iba a venir esta pugna. No, ya pero fuera. lo consideras a él un buen hombre. Cuando has hablado con él, ¿qué onda? Yo veo que si él... Porque aparte de la paja en la que desde creo que fue la primera <laughs> parte de la conversación, se este, hablaron de otras cosas. ¿Qué onda? ¿Qué, qué se cuenta el pana? Bueno, para nosotros, por ejemplo, yo no me caso por una situación que además no le debo al gobierno. ¿No te casas sí, con el gobierno? A menos de que sea matrimonio ancestral cañari. Tal vez ahí también, no, no, no le agradecería, reconocería que ejerce el Estado plurinacional. A quien sí tengo con que agradecer. Sí no, nacional <laughs> y de, con diversidad sexual y todo. Ya, todo a un quien relajo, tengo ya. que agradecer es a, 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 a Julián Assange, ¿no? Porque él fue el que destapó eso y la María pero Fernández. Pero es el Espino. único beneficiado de, 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 por Julián Assange <laughs> en este país. Así es, claro. Entonces, pero yo creo que es un, una buena persona. Es un buen tipo de buena persona. La canciller, fe. mi hermano, ¿por qué mantiene a la canciller que mordiéndose los labios. Acepta de que venga Manuela y que el día de hoy este, emite un comunicado en el que dice de que no, mete, no emitirá ningún comunicado en relación a Venezuela. Y, y, la, y sigue apoyando a Maduro. Y la vicepresidenta dice que no van a participar en, en, en Lima porque. Le Ese creo que fue un tuit falso, mi hermano. Ah, fue Luego falso. Salió de ah, que... Menos mal. Menos sí, sí, Man. pero igual es eh, falso, pero suena muy real, o sea, de <laughs> sí. que no lo dudo de que ya en la intimidad lo diría. Pero, pero por yo, eso mismo, entonces ¿qué onda, hermano? Pero ahí lo que hermano es buen tipo, pero ¿qué onda? Yo creo que si queda como buen tipo como dialogador, como buena gente, no pasa nada. Ese es el punto. Hay no pasa sí, nada. Buena gente dialoguemos, Mientras dialoguemos. no cambie las estructuras, que nosotros somos ambiciosos en eso, las estructuras del país no pasa nada, pero por lo menos oxigenar el gabinete. Él ya debía haber pedido la renuncia a todos los ministros para que le dejen en libertad para él escoger y ver quién están con él. Tu pana Cholango ahí está pasando la bomba, ¿no? Él es el señor ministro, él no es nuestro hermano. Por si acaso. No tienes buena relación con él. Oiga, pero Secretario si... del agua, ¿no? Oiga, Secretario todo... de Yacu. ¿viste? <laughs> Todos los ministros. Hasta... Te, go te gobierna el Cholango hoy día. Man. Te gobierna. <laughs> hasta Luis Macas. Hasta Nina Pacari. Que fueron parte del gabinete. Se vuelven funcionales al Estado colonial. El Estado colonial es tan poderoso, tan fuerte. Que les succiona y les, y les termina succionándose. No pero vos querías lanzarte para presidente, pues, mi hermano. ¿Cómo? Vos querías lanzarte para presidente no, si fuiste parte de unas yo, yo, primarias. Yo soy, yo soy contra poder, desde pero, abajo. Y muy anarquista, muy onda, muy que bla, bla, bla. Pero te Ana estabas lanzando en unas bueno, primarias en Pachacuti. Anarquista para, para... A, lo, a lo Tolstoy sí, Anarquista a lo, a lo Bakunin. Estabas, estabas, queriendo, estabas queriendo llegar... Eh, no ganaste en unas primarias uh -huh. eh, en la que participó la Lourdes, creo que Salvador también. Salvador, Clever. Eh, este, pero en todo caso, eso iba a desembocar en una candidatura presidencial para ocupar hipotéticamente un cargo en un estado colonialista, en una plaza colonialista, en un palacio colonialista. Yo ¿O que... que ibas a prenderle fuego a Leche y llegabas a la presidencia? Yo creo que, pero es que una cosa es estar en un cargo en donde sí tienes facultades prerrogativas para dar algunos cambios, no todos, algunos cambios. Pero es el Estado colonialista, mi hermano. Pero si hay como se si habría como ejercer lo que la mismísima Constitución, el artículo 56-57, da 21 derechos colectivos. ¿Por qué no se cumplen esos derechos colectivos? Consulta previa, educación intercultural bilingüe pues es indígena y que no nos cercenen y no cometan etnocidios culturales. O sea, ¿sé ¿sí cómo? si ¿Sí es factible. Por lo menos cumplir de los 21 derechos colectivos que cumpla la mitad pasa de año. Ya, pero volvimos otra vez a lo mismo. Entonces, Moreno, buen tipo, pero ¿le ves que va a hacer esos cambios o no? Yo le veo bastante difícil. Muy difícil. ¿Por falta de.? ¿Porque no puede o porque no quiere? Yo creo que hay muchos que dicen que el primer error de Moreno es haber fue propuesto esta terna de las tres mujeres que demostró que no quiere ningún cambio. Pero yo ahí le doy el derecho a la duda, al beneficio de inventario que hablamos los abogados, porque si él ponía a otras, colocaba dentro de la terna a otras personalidades Perder que partido. sí las hay, Marta Roldós, Julio César Trujillo, en fin, otros, cualquiera. Perder partido. Pero significaba que ahí le daba alas a Correa para que ahí sí... Correa diga, vean, este es el traidor, quiere gobernar con la oposición y no con nosotros. Y en cambio, si le pone a Vicuña de vicepresidenta, significa que está dentro del mismo grupo y logra desgranar y llevarse un buen bloque de Alianza País al lado morenista. Y migras de correístas a morenistas. Sí, el otro día me dijeron, muchos le reclaman al Lenin de que tiene demasiados infiltrados en el gobierno, pero no se dan cuenta que el infiltrado en el gobierno es Lenin. Es muy probable, ¿no? Quién sabe. Oye, ¿y tu pana Rafael le extrañas? <laughs> Digo, porque a vos te encanta, y, 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 y la bronca, y la huevada y que ni sé qué, y ya sin el pana no hay. A vos te encanta. Y marcha la que ibas, salía sobado. Siempre el, 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 el en ese tiempo era el Carlos en el hospital. ¿Qué pasa? Y en los chats de prensa. ¿Dónde está Guartamel? Ay, que le a ver al hospital. Mal puñete creo que eres, ¿no? Yo creo que... <laughs> Pésimo. Yo también soy malo. <laughs> yo creo que eh, hace días estuvimos con un grupo de intelectuales. Ellos de intelectuales, yo soy chacarerito nomás, ¿no? A lo mucho... Toco el sexo, el saxo, el acordeón. ¿no? ¿Cómo dijiste chacarito? Chacarero. Chacarero. Chacarero, el que cuida la cha, el maíz, los porotitos, los zambitos. O sea, ya, porque yo me llamo a mí mismo Yamingo, pero ya voy a empezar a llamar. ¿Y qué es chacarero. Yamingo? Igual, sí, gente normal que cuida que no qué? les roben el carro. Y que... <risa> 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 Lo mismo, pero en la ciudad, ¿Qué? hermano. ¿Qué? <risa> 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 que cultiva la marihuana y todo todavía... eso. <laughs> No, yo no cultivo, en realidad no fumo marihuana, me hace mucho daño. En realidad, mm. Tal vez mejor con vinito. <laughs> Tú sí fumas hierba, ¿no? De vez en cuando, cuando hay quien te... cuando convida a alguien no hay que despreciarlo. Hoy fumaste con el controlador ahí arriba en... el sacocha. Volamos sin helicóptero. Habla, ¿le diste marihuana al controlador o trajo el controlador? <laughs> Oye, le va a costar el cargo al pobre hombre, ver, estás... Eh, fumado marihuana con el controlador. Solo dime si no, o no. Una sola vez en mi pesa vida he fumado marihuana. Con el controlador. <laughs> 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 con el controlador Pablo poli <laughs> Claro, y con, con razón que se llama Pablo poli el controlador. Claro, pues ya todo tiene sentido. Dejémoslo ahí mejor, hermano. ¿Lo extrañas o no lo extrañas, a Rafael? No me respondiste. No, no, para nada. Oh. ¿Crees que está archivado? Que cualquier... Yo no soy vengativo. Creo que el mayor daño que nos hizo... Y decía con este grupo de intelectuales que había, estaba Enrique Lev de, de, de México, bueno, alguna gente. Y, y decíamos, pero oye, ¿por qué te puso el ojo tanto a ti? Me preguntaba, yo les dije, si yo emito un criterio sería muy subjetivo. Me gustaría más bien ustedes desde afuera que miren qué pasa tertuleaban ahí con los chaguitos en Quito y todo. Y me decían, creo que el tema es que él se creía el mayor ecologista. Él se creía el mayor reivindicador de los pueblos de indígenas. Sí, se creía el mayor economista, loco. Y, se, o sea... y... <laughs> y alguien que le puso la cascarita y le prácticamente le hizo al lado de ser el mayor ecologista y el mayor defensor de los pueblos indígenas, eres tú. Ahí te jodiste. Que venga de un banquero, que venga de un, de, de, de un peluconcito, no pasaba nada. Pero que de, venga de, de un runa, de un indígena, y ante el concierto internacional, ante su ego que tenía en la estratosfera, eso es lo que te jodió. Entonces, eso... Ese fue lo que llevó, fue el detonante para que sus bayonetas se ensañen con nosotros. Porque imagínate, cuando ya me apresaron en el, antes, de, antes del último apresamiento, y eran cuatro veces en el tiempo de Correa, aquí en Cuenca fundamentalmente. Bueno, aquí claro, en si, Cuenca... Si, fueron... Vos una de las veces en Cana llevas más tiempo que Glasgow, ahorita <laughs> <laughs> mi, mi hermano me, lleva 100 días. me preocupa que el Glass me va a superar, eso me preocupa. Ojalá, mi hermano, déjame decirte. <laughs> y, y mis retoñas que están por acá me pidieron y la Manuela también de, de, casi con las lágrimas en los ojos. No estarás en la marcha. Es más, no me querían mandar mis hijas a Quito eh, en la última de, del 3 de diciembre. No querían mandar, y hicieron todo lo posible para que no estén las marchas. ¿Marcha 3 de diciembre cuál fue? Eh, para cuando se aprueba Justo la... Justo van en fiestas de Quito a la marcha, mi amor, tengo claro. que irme a una marcha. Para Seguramente marcha. vengo golpeadísimo. Para, para marchar junticos. ¿eh? Claro, pues. Y, y era el 3... Bueno, primero fue lo del 13 de agosto en la que le golpean a la Manuel y le expulsan y nosotros al hospital. Yo salgo del hospital, ella va para allá. Claro, yo fui el... afuera del hospital a para... esperarte. Pero te... el 3 bueno. de diciembre ahí en la calle Tarqui, en la 12 de octubre entre a una cuadra de la de la Asamblea Nacional y al ladito de la ahí Corte Constitucional. Yo me quedé a una cuadra atrás, o sea, los que estaban ahí al frente y desafiando a la policía y todos estaban una cuadra adelante, yo estuve atrás y cuando empezaron vino el trucutú por un lado, la policía de los, de los eh, estos, los robocops de un lado y después vino los los caballos de otro lado dije aquí nos van a hacer una emboscada esa fue la vez que también le cayeron al César Montúfar también, claro, claro. Y fue por las enmiendas esa vez veces cuando me parten justamente la, 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 la cara y me cosen nueve puntos ahí yo estoy una cuadra no se ve Nada, mi hermano. Mentira. Nueve puntos, dice. una ahí, así. Pero eso saca sangre para la foto del Twitter. <laughs> Me desmayé por si acaso y recuperé el sentido después de algunos. No lo dudo, no lo dudo. No <laughs> y yo estuve a una cuadra, pero lo curioso era que yo ya vi eso y vi las bombas y vi los caballos y vi los robocops y vi el chucutú. Volé, volé. Haciendo que Corre, por aquí es más recto. Y, y tal extremo es que es que volé tanto que al frente de la Casa de la Cultura, que está, tú conoces, pues será unas cuatro cuadras, tres cuadras, tres, cuatro cuadras, ahí es donde yo en la carrera me cae un, un barazo de fierro. O sea, te iban siguiendo, no estabas me... vos generando ningún conflicto. Claro, era así. Ahí vos traías una, o ya guardaste. Ah, sí, tengo por aquí, no sé si… Ya, ya funcionó. No sé que... si funcionó. Yaku quería mostrarnos una cosa, ojalá funcione. Sí. Eh, es, una, es una pistola con descarga eléctrica que me... Que le, que le robó a la policía. <laughs> Dino las cosas como son, mi hermano. Oye, aquí hay, aquí hay fiscales, van a seguirme una denuncia de oficio. Ya de ver no prescrito que... esa pendejada. Y, Imagínate estar no, no, no. Junto, junto al glas ahí haciendo yunta. <laughs> Esto aparentemente es una linterna, ¿no? aparentemente, pero eso ahora se ha descargado y a mucho tiempo inactivo, Ajá, se todo escucha. se descarga. ¿no? ¿Y qué le estabas haciendo al controlador con esto? Que es que no... <laughs> le dije o, o minería o agua. Esto y al con, final, con una descarga eléctrica de esto me tiraron al piso. Esto, esto tiene, perdón, atrás otro dispositivo uh -huh. y otro botón acá en el que supuestamente según dice Yacu, pero no lo hemos podido comprobar, lo que capaz es un juguete chino este, pero pero esto también descarga energía, perdón, como una pistola eléctrica. Esto fue que resulta que había 200 personas con banderitas verde Flex en Girón, y habíamos 600 defensores del agua con la banderita azul. Se irritó tanto Correa que mandó a su bayoneta hoy presente la asamblea y me mandó a pescar y de atrás me apuntó con esto y justamente gracias a una billetera que no tenía bastante plata sino bastantes papeles pero al terminé en el suelo. ¿Yo te salvó el capital, dices tú? <laughs> Puta, qué paradojas <laughs> de la vida. El, capi el capital de Marx. ¿no? Claro, <laughs> Salvado por el dólar. Bro. Vale la pena ver el, bil el bil Metal, los billetes. Entonces, me quedé ahí en el piso y en eso, viendo aquello, vieron un mundo de personas que estaban ahí y nuestra gente que estaba mayoritariamente, lograron eh, requisarle este, este, este descargador eléctrico. Venga, que ha robado, Pres que he robado a la policía. Eso es lo que estás diciendo. <laughs> que presentamos la, la requisa comunitaria que le robaron al Chapa. Ese es lo que pasó. <laughs> que le presentamos la denuncia... No pasó nada, porque yo iba a presentar adjuntando esto a la denuncia. Pero ya suponía que con la justicia no pasaba nada, entonces me guardé esto y enhorabuena que no tengo, porque ahora tengo de evidencia cómo nos atacaron desde el principio hasta el fin. O sea, era... Tu paisano José Serrano, ahora es demócrata, ¿lo has visto? Recibe a la gente en la asamblea. Es, eh, la, gente, la gente rara, loco. Hay que un, la gente un mon... cambia. Defensor de los derechos humanos, ¿no? Ahora es defensor de los derechos humanos, dice, ¿qué? O sea, yo digo que la gente puede cambiar, así como, así, hasta le creo a Caviedes, si es que dice que... La, no la metamorfosis. Pero... <laughs> pero... La metamorfosis de Kafka, ¿no? Sí, pero no sé con José Serrano, ¿no? No, no es como que me cuesta creerle. Pero vos no tienes un, un, un crash con él, de, así de, de... de azuayos. No, no, es que él, él me decía que yo me pongo solo... Me he visto de azul, de hecho, el defensor del agua y me creía estrellita de Navidad. Entonces, para qué? que siga nomás él. Él está bien, él en las alturas yo abajo en, en cablo, bien, cable a tierra. Cable no, más a tierra. bien creo que él está en las bajuras porque no es que mide hasta aquí. <laughs> Vos creo que le sacas medio metro. Al menos cuando estoy en Quimsacocha estoy a 3.800 metros sobre el nivel o sea, del mar, como hoy día que estuvimos ahí. Cuando pues eso ya en las alturas, no... Como hoy día estuvimos no sé es. allá, pues con un poco más de mil corazones que estaban ahí palpitando, defendiendo el agua y que me dice que venga pronto, vengo sin almorzar, sin merendar, sin nada, pensando que. Y con la de... leona de haber estado fumando con el contralor ahí no. arriba, Juan Puta. Volando sin helicóptero, sí, Claro. No. Se me quedan mil cosas, Yaco. Este... Tengo que pasar a las preguntas del pueblo. ¿Cómo han pasado? Han pasado bien. Sí, qué bueno. Tómanos un traguito. Cualquier cosa pero, dicen que es una te, tierna oye, y que... Pero te, eso porque fuera. estás tú aquí, y estamos, hemos pasado bien. Ya, más allá de venir los comentarios, Lucho Vivanco, yo pensé que era algo mejor. vale ha sido decir. Claro. Chuya ha sido decir. Ojalá no digan Chuya Rurito. Claro, ¿o sabrás? Ustedes tienen todo el derecho de putearme, es más, hagamos un hashtag así este para putearme directamente y así poder leer. este <laughs> todo, Ustedes tienen todo el derecho de putearme y de y, y de odiarme. Claro que si es que me quieren yo también les quiero, pero si me putean también les quiero. Porque las puteadas que son así en buena onda, o sea, que por más duras que sean, a uno le ayudan para, 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 para mejorar. O sea, y para subir la autoestima. Y yo les amo a los trolls, por ejemplo, les quiero muchísimo. Es más, ahora como ya no hay plata, ya los troll centers están bien disminuidos mm. y ya putean poco. Mm. Y, y, y ya les extraño a algunos. O sea, este ah, no. tripa hermano, ¿dónde estás, tripa <laughs> Pero tienes tienes que invitarle a Ronnie Vallejo, darle un tuyito y con eso pasa. Me encantaría invitarle a ese tipo. Me encantaría, en realidad. <laughs> Vamos a las preguntas del pueblo. Creo que eso o por aquí hay algo que yo creo que hemos ido por lo más importante el día de hoy. Yo con el titular de que fumaste hierba con el controlador me quedo igual. <laughs> con todo el respeto con todo el respeto a Mr. yacu pero ¿qué se siente ser cachudo? Wow. <risa> <risa> Lindo adorna la cabeza floreciendo como el venadito. Y pregunta la verdad. Venadito es ¿eh? tan libre fluido en el páramo. ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre Evo Morales y en concreto sobre su postulación actual a ser reelecto? Este man es, una es un desastre. Evo Morales no es indígena, es un cocalero, es un campesino. De... ¿Y eso qué tiene de malo? No, no, no tiene nada de malo. Porque pero lo es... dijiste un poco despectivamente. Sí, porque él no tiene la cosmovisión indígena, no se autoidentifica como indígena, no ha decolonizado. Eso es como, como lo hacía eh, eh, el gato pardo, dice que cambia, 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 cambia y no cambia nada. ¿Qué opinión tiene de José Serrano? Creo que ya justo de eso terminamos de hablar. ¿Cómo que Cuenca no significa nada? Ya te van a pegar afuera. <coughs> oh, ¿Cómo se llama la Barra Brava del Deportivo Cuenca? Esa te saca la madre a te de Hay ¿verdad? algunas barras bravas. ¿Cómo se llama la Barra Brava del Deportivo Cuenca? La Crónica Roja. Oja, aquí está y, y... el presidente de la Crónica Roja. <laughs> Me espera la salida. <laughs> y esta huevada sin batería. <laughs> pero este es un arma poderosa <laughs> para los de la Crónica Roja. <laughs> Carry esta huevada como sea. <laughs> pero con misquitullito conquisto hasta la Crónica Roja. con ¿Cómo que Cuenca no significa nada? Para. Los cuencanos, la tierra es cuenca, por eso nos dicen extraterrestres. Cuando estamos en otro lugar. No, cuando salimos de, de aquí de Cuenca, parece que Cuenca no significa nada. Me refería al nombre. A pero palabras. ya solamente cuando empezamos a estar uno, dos días, tres días fuera de Cuenca, empezamos a añorar Cuenca. Pero añoras por la vecindad, por el motepillo, por el hornadito, por el misquituyo. Pero tú eres nacido en Tarqui. Tarqui. Vives en Cuenca. Vivo en Cuenca porque mi, el médico dijo a mi anterior esposa que falleció. está en otro lado, falleció. Si sigues viviendo en Tarqui, vas a perder a tu esposa. Tarqui es de, para, para vivir de, de, de gente valiente, fuerte, ustedes no son tan fuertes, vayan a vivir en Cuenca. ¿Pero en por costa. qué? ¿Por altura? Por no, el, es que te, eh, el climáticas. frío, el frío el frío empezó ella murió por un cáncer sí 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 lo sabe. y empezó con parecía que era streets pero en realidad era un cáncer qué nombre kichua cañari debería tener vivanco dice Podría ser el el, el puta pero <laughs> pero a no año porque esa beba se me va a perder no el cutu cutu es costado Cuchi, cuchi pisco. Hecho Villa Barquín, así, que saca virus. Eh, que tiene que ser, ahí? porque luego cuando lo desenrollo te llega un metro, pues loco. Anótame ahí. Con mi puño y letra. Claro. Toca doblar, hermano, así es la vida. Bro. Como sleeping, así. Ahí está, cuchi pisco. Este me llevo yo para enseñarle, enseñarle la cañari que tengo en casa. <risa> 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 o sea, de Chuya se transforme en cuchipisco. Que casi igual a, a Kimsa rurit. O sea, yo soy medio Soy nacido en Quito, pero también tengo, tengo sangre del sur porque soy medio lojano. Uh -huh. Son mis padres, son de Loja. Claro. La ideología de género. De la, de, del Estado Federal de Loja, ¿no? Claro, claro, Saraguros. Pues tengo eh, pasaporte Zaraguro Sinch, <laughs> La ideología de género, el feminismo radical, el ambientalismo y el indigenismo, ¿no son más que ramas de una misma ingeniería social globalista moderna? Aquí alguien está haciendo el, la tesis de Pontrada. <laughs> el PhD, el PhD. Claro. No, radical, yo siempre he dicho, no es fundamentalismo, no es extremismo, solamente es atacar la raíz. Y yo siempre es, es, explico a mis alumnos o con mis compañeros: digo, es como en la tierra, aparece una hierbita que molesta a la la entonces hay que sacar de raíz. Sacando de raíz se libera todo. Como no la mosca común. que quisiste matar aquí en vivo. Es que es que maté y... Claro. ¿Cómo se metaboliza su conciencia ecologista? ¿Cómo se, meto se metaboliza su conciencia ecologista el hecho de haber sido representante legal de seis mineras y de una asociación de lavadoras de autos que contaminan el río Tomamba? Toma, <laughs> por... ah. Toma. Mejor que castigo divino. Claro, usted es este, que... indígena. Contratado este hombre o esta mujer. Tiene el... ¿Qué fue? Ahí dejan la carpeta por ahí. Que cualquier día me enfermo yo y estamos gente así. Este es el cuento de la, de la Rosanita Alvarado, de los correístas que dicen a que. A ver, sí. a ver, no, no estés echando el labor. ¿Fuiste representante legal de seis mineras? Ninguna. Ya, so y, y ah, eh, escúchame, por favor. Yo soy anti-extractivista de minería metálica, no de minería, eh, minería no metálica. Yo pedí Trabajémonos vos... la montaña para sacar piedra para hacer carreteras. Está Oye, todo bien. Imagi... Pero si vamos a sacar ahí un pedacito de oro, ahí sí no. Que... La, la, pero es clarísimo. Pero la diferencia es abismal. Lo, ¿Cómo voy a estar en contra de los que hacen ladrillos, de los que hacen cerámicos, de los que sacan la grava, de los que sacan la piedra, de los que sacan la arena? Eso es la construcción. Bueno, una cosa es la construcción es a minar yeah. a, a, a oh, nivel artesanal. Para, pero para, ahí... para, la, para el ladrillo, para la teja. Para la arena, para la piedra, para la grava, ¿se utiliza mercurio? ¿Se utiliza cianuro? No. En cambio, para la minería metálica, se utilizan productos químicos. Entonces, fuiste representante legal de seis mineras no metálicas. No de seis, de dos para denunciar piedra como abogado hace más de 20 años para petrios, petrios, piedra. Bien. Ya con el minero, y también de lavadoras de autos, lavadoras de autos para que Esas salgan, que contaminan bastante algunas para que salgan del centro histórico, no del centro histórico, de aquí de Monay y vayan a Capulispán, Va abajo y se conformen este rato en las lavadoras ecológicas, no. las lavadoras que no contaminan ecológicas. Ya respondiste, le sigue haciendo a la Manuela. Hoy noche saliendo de aquí, olvídate, hermano. Hasta, el hasta último, las 3 de la mañana. Hasta el último latido del corazón la, 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 y el primer latido aquí. del pisquito. Claro, del pisquito de ley, <laughs> Ya convulsionando el pisquito de tanto... El de pobre pisquito ese de <laughs> Y que si gracias al pisquito estamos aquí, si eso no es pecado. No, 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 salud, salud. Solo por, no enseñes el pisquito. Salud por pisquito. Y si es hatun pisco? Eh, ¿sí? ¿Y, ¿y, y ¿no? si pisco o cuchi pisco mejor. Recuerden que Yaku es una persona comunitaria, está disponible a todos ustedes. <laughs> Lo habíamos dicho en un principio. Si Rafa se cambiara de nombre a Cañari, cuál sería? ¿Cómo cómo? Si Rafa se cambiara de nombre a Cañari, cuál sería? El Ese Rafa del de, pisquito pequeño. El Rafa dice. Sí el Rafa. <laughs> Lastimita. ¿La qué? Lastimita, digo. Yacu, ¿con quién crees que pasó a correr el 14 de febrero? <laughs> ya sabemos todo Ricardo Patiño, Alexis Pero Mera. Pero que sea o feliz. M dice, buen provecho, Patiño, buen apetito. Rica dice Ricardo Patiño, Alexis Mera o Miguel Bosé. Mm. Que ¿Por disfrute, qué le recibió a Manuela con Capulíes? ¿Cómo? ¿Por qué recibiste a Manuela con capulíes? Porque el capulí es de aquí, de Lianunca y de Cuenca. Y con ella ella le fascina el capulí. Y el capulí es de los Andes. Y de aquí, de los Cañaris, se expandió el capulí por todo lo que es la región andina. Entonces... ¿Ese cuento le metiste o vendían capulíes a las vueltas del aeropuerto? Güey? no traje nada, loco. No traje nada. Ve, señora? Debe bolsita de capulí. <laughs> Seguro fácil. Cinco momentos que marcaron tu vida. Cuando la primera vez cargaba un cántaro de agua, era a las 5 de la mañana, me tropecé, el cántaro salió disparado por encima, se hizo trizas y no sabía cómo llegar al agua. Ahí adquirí la conciencia del agua, cuatro años, tenía cuatro años. Uno, otro momento. La muerte de Verónica Ceballos, de mi pareja, que era lo máximo. Tercero, la expulsión de Manuela. Cuarto, la llegada de Manuel. Quinto. Las changaditas con Manuel. <laughs> ¿Cómo Tres son de Manuela, loco. Estás bien mandarina, bro. déjame decirte, Chungado hasta la cepa. ¿Cómo cataloga describe a la gente de la ciudad de Cuenca y sus diferencias con los demás gentes del Ecuador? Cuenca es un poco todavía colonial, muy conventual, muy curuchupa. Pero hay gente súper libérrima y gente que tiene la mente abierta y el chungo abierto. Y yo aspiro que Cuenca cada vez va más liberando y, y, y abriéndose al mundo. ¿Tienes experiencias racistas en Cuenca? Sí, muchas, muchísimas. Uf. En las luchas de 16 años de Kim Sacocha. Pero mira cuánta gente te ha venido a ver aquí, ve. Eso no quiere decir no, que... Aquí es están bien. gente muy... Eh, es gente eh, chévere. Eh, ...intelectual, que los, los intelectuales generalmente no son racistas, rara veces es una excepción. Pero cuando llegábamos en las marchas con nuestros compañeros, nos decían... Indios vagos, vayan a trabajar, no estorben acá. Nos decían eh, eh, runas de M, váyanse de aquí, déjenos trabajar. Sobre todo eso nos. nos Pero es minoritario, la mayoría de la ciudad es una maravilla. Por no, lo menos es, esa es mi experiencia. Es una maravilla porque además ha evolucionado bastante. Yo creo que el racismo cada vez va quedándose para la historia y eso es lindo. Además, que mira, cuando iniciamos la defensa del agua y contra la minería, Correa nos decía cuatro, cuatro, cuatro. Éramos cuatro peragazos. Hoy el 75% de los cuencanos y el 73% de los azuayos, que sintoniza muy bien con el Ecuador, dicen no a la minería y sí a la vida, sí al agua. Y eso nos llena de una emoción gigante. Sí, Valió la pena la lucha. ¿Sí comparte que sus ususis practiquen el matrimonio comunitario? Sin duda, pues eh, es parte de nuestras cosmoviven cosmovivencias, no solo cosmovisión. ¿Crees la ruptura Correa-Moreno? ¿Crees? ¿O crees más bien en la teoría del Tongo? Yo sí creo la ruptura Moreno-Correa. Lo que no creo es que Moreno pueda decolonizarse y descorreizarse fácilmente. Ese es el gran Decolonizarse, roto. tú debes decolonizarse contigo, mi hermano. <laughs> Río Blanco, Mirador, Fruta del Norte, de San Carlos, Pananza. Kim Sacocha, su opinión sobre estos proyectos mineros, en general, una opinión general sobre la minería metálica. Eh, eh, son, son lugares sagrados, son lugares que nos convidan la vida y que la Pachamamita puso ahí a escoger qué prefieren, el agua o el oro, la biodiversidad o el cobre. Y los ecuatorianos tenemos que tener la suficiente sapiencia, y no, quizás no sapiencia, el sentido común. Quimsacocha, por ejemplo, ¿cómo afecta a la ciudad de Cuenca? La el, gente que dice Quimsacocha ya, una bronca de los el, indígenas. Ese, Cuenca tiene medio millón de habitantes. ¿El del suministro de agua de Cuenca está eh, en, en compromiso con, con, con esto? Con esto con Totalmente. Esto. Medio millón de habitantes que viven en la zona urbana. El tercio de la población toma agua de Quimsacocha a través del río Yanoncay y el río Tarqui. Dos de los cuatro ríos que pasa bañando la ciudad de Cuenca, dando ese toque especial de unos, li unos ríos limpios, nace Kim Sakocha. Kim Sakoche es una suerte de Yasuní para la Amazonía, Kim Sakoche es para la ciudad de Cuenca. Te invitarás la... alguna vez, pero no a fumar hierba como has invitado al Contralor. Pero... <laughs> no te sientes solo en esta lucha por la aculturización que se vive hoy, los jóvenes no, se muestran, no muestran interés. Por la protección de los saberes centrales. ¿Se siente solo en esta lucha? Me preocupa a veces la indiferencia pasmosa de la juventud, porque conversábamos previo, en los previos de este evento con algunos amigos, amigas, y decíamos en la década de los 90, en la universidad, la universidad hacía temblar los gobiernos, la universidad de Cuenca era irreverente. Claro. Y hoy parece un convento, parece un cenáculo. Hubo sí me miedo preocup... también de procesar los Sí, durante todo pero ese yo, yo estoy seguro que después de la década ganada los jóvenes van a volver a su estado natural la revolución de las hormonas van a ser irreverentes por naturaleza ¿Cuál es tu actividad económica o modo de sustento? ¿De qué vives, Yacu? Soy chacarero, soy músico, soy académico, soy abogado, soy dirigente eh... ¿Número de contratos? <laughs> con <Como> Odebrecht <laughs> ¿Cómo se siente ser padre y madre desde que partió su esposa y cómo es la relación con sus hijas? ¿Firman Muy... sus hijas? Sí. Yo he aprendido a escribir libros, he aprendido a tocar el saxo, he aprendido a tocar algunos instrumentos, he aprendido a tocar a la Manuela, he aprendido a tocar a... Las dos Manuelas, ¿no? He aprendido a coger el arado, un cislayunta, he aprendido, ¿qué no he aprendido? Siete oficios, 21 necesidades. Pero una de las cosas que es más difícil, supremamente difícil, y que deberíamos hacer todos un PHD, es ser un buen padre de familia. Y en mi caso me tocó ser padre y madre. A una de 13 años y a la otra de 8 añitos, pero que creo que arruñando logré pasar el año y qué lindo porque por un lado sentí la soledad, la orfandad de mi pareja, pero al mismo tiempo mis guaguas me enseñaron una profunda sensibilidad y gracias a ellas soy un poquito menos frío y más tierno. Les, me, les, les debo un mundo a mis guaguas. Última pregunta, ¿de qué manera se puede contrastar la, la política actual con la identidad cultural andina sin desconocer a otras formas? Este es otro que viene a hacer la tesis. Responde, respóndele con un sí y un no y le cagas. <laughs> ¿De qué manera se puede contrastar la política actual con la identidad cultural andina sin desconocer a otras formas de identificación cultural generalmente globalizada? Eso está como para poner un título del libro: Simetría y Asimetría frente a la inversión del tiempo de Einstein. Ah, está, eso cita en el, el trabajo. Según dijo el doctor Pérez <laughs> este tal y cual de lo no, que dijo. Es que es todo integral. La, la filosofía andina y la ciencia andina es integral. La ciencia occidental la paraliza para estudiar, en cambio la ciencia andina en su movimiento la estudia. Y por eso yo creo que lo que decía Galileo, Galilei coincido con él, decía, si hay algún libro tan hermoso es El cielo nocturno, yo diría, si hay alguna obra tan profunda, sabia y misteriosa, es el cielo despejado, un cielo lleno de estrellas. Entonces ahí está la holística, ahí está la integralidad. En donde lo que pasa en la quebrada repercute arriba en la montaña. Lo que pasa en Quimsacocha va a repercutir justamente aquí en la ciudad de Cuenca, que en Santa Saber, en Girón y todo. Todo es integral, es holístico, es sistémico. ¿no? Hermano querido, ¿qué tal pasaste? ¿No? Ashkakuchilla. No muy feliz, que... muy feliz, muy feliz. No creo que te dé tanto palo, en realidad. ¿No? <laughs> no, no, parece que la, no, la, no la, 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 la bañada no fue con agua fría, fue con. No, yo que yo vengo aquí a jugar voz de local, estás vos aquí. <laughs> ¿Ustedes qué tal pasaron? <laughs> Me alegro mucho, salud. <laughs> El señor de la judicatura desprobará cualquier cosita. Eso significa que tienes que venir más acá, Cuenca te recibe con, con motepillo, con mishquitullito y. Yo te... vengo cada mes. En realidad, y ustedes lo saben, así que los espero. Una vecescita nada más al mes se les pide para que estén aquí y, y para que disfruten y que participen de estas charlas, de que se hablan de cosas importantes del país, se, se bucea dentro de personajes importantes locales este, para reflexionar sobre sus propios pensamientos y para que pasen un buen rato. No, o sea, Ya tienen otros 29 días del mes para escuchar reggaetón un día del mes para el castigo divino bienvenidos todos vamos a escuchar eh, ya para finalizar eh, ayacucho Disculparán ese bocadito sin hueso. Bienvenidos al castigo divino. Los espero cada mes. Prefectura de la Suay.